Este mensaje se titula El Dios que es rico en misericordia, predicado por el santo profeta de Dios, William Marion Branham, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, el día 19 de enero de 1965. El profeta dice así: pueden tomar asiento. Sort of packed away coming in and seeing Brother Moore and all of them here on the platform, the friends that I've known for so many years. Fue una sorpresa para mí al entrar y ver al hermano Moore y a todos los demás aquí en la plataforma, los amigos que he conocido por tantos años. It's certainly a privilege to see them here tonight. Ciertamente es un privilegio verlos aquí en esta noche. I feel kind of small to stand here and speak with such theologians behind me. Me siento muy pequeño al pararme aquí a predicar con estos teólogos sentados detrás de mí. And maybe they'll correct me when I'm wrong. I hope so. Y quizás me corrijan cuando esté errado. Ojalá que así sea. We are very happy tonight to have a certain person here, Sister Rose. Estamos muy contentos en esta noche de tener a cierta persona aquí, la hermana Rose. She is coming down with Brother Shores and his assistant today for a little lunch. Estábamos viajando. Yo estaba con el hermano Shores y su asistente hoy comiendo al mediodía. On the road down, Brother Williams said that Sister Rose was very sick. Y en el camino, el hermano Williams dijo que la hermana Rose estaba muy enferma. And we went in to see her just a moment, knelt down, and she had a high fever and really sick. Y fuimos a verla por un momento, nos arrodillamos, y ella tenía una fiebre muy alta y estaba muy enferma. Just a few words of prayer, and the Lord spoke to us and said she's going to be healed. That she'll be there tomorrow night. Tuvimos unas pocas palabras de oración y el Señor nos habló y dijo, ella va a estar sana y estará en el culto mañana en la noche. And here she is tonight, sitting right here. That's right. Y aquí está en esta noche, sentada aquí mismo. Correcto. Sister Rose, stand up just a minute. So we're thankful to the Lord. She's bed-based. Hermana Rose, póngase de pie por un momento para que puedan. Estamos agradecidos al Señor. Ella estaba en cama. She said the devil just beat me out of everything. Ella dijo, el diablo me ha ganado en todo. Yo vine acá y ahora estoy en cama con esto. Era alguna clase de enfermedad de la garganta, algo así. But the Lord has brought her through, so to that we're happy. Yes. Thanking the dear Lord. Pero el Señor la ha librado y por eso estamos contentos. Agradeciendo al amado Señor. Now we've been having wonderful times, and tomorrow night now we go over to the Ramada. Ahora nos hemos estado gozando mucho, y mañana por la noche iremos al Hotel Ramada. And don't forget now, it won't be here tomorrow night. It'll be at the Ramada. Y ahora no olviden, no estaremos aquí mañana en la noche. Estaremos en el Hotel Ramada. And the convention begins the next night. Y la convención comienza la siguiente noche. You had to put up with me one more night. Ustedes saben, me tendrán que soportar una noche más. So, last night I went so far off a scale. Entonces anoche parece que me salí tanto de la norma. Kind of made a little promise to myself at the first of the year that I would just go to cut them messages down from 3, 4, 5 hours to maybe along about 30, 40 minutes. Al comienzo del año me hice una promesa a mí mismo que voy a cortar esos mensajes de 3 o 4 o 5 horas a quizás unos 30 o 40 minutos. And as I told you last night, my wife commented me Sunday, said you did real well. Y como les dije anoche, el domingo mi esposa me felicitó. Me dijo, hiciste muy bien. And then, of course, I had to come along last night and ruin it, see? Entonces, desde luego, tuve que venir anoche y echar todo a perder, ¿ven? En ese tiempo. I was 55 minutes instead of 30 last night. Anoche prediqué 55 minutos en vez de 30. Coming down tonight, Billy said, what are you going to speak on? Viniendo esta noche, Billy me dijo, ¿de qué tema vas a hablar? I said, well, I got a few little notes, wrote out here, and some scriptures, I don't know, some of them, 4 or 5 different messages. Yo dije, bueno, yo tengo aquí escritos algunos apuntes y algunas escrituras. Yo no sé, algunos de ellos, yo tengo unos 4 o 5 mensajes. I said, Phil, when I get down there and see
what's going on. Y dije, cuando llegue ahí, entonces veré cómo está el asunto. Said, you promised pray for all them sick people. Dijo, tú prometiste orar por toda esa gente enferma. I said, yes, sir. Yo dije, sí, señor. How many cards you got? I said, 200. ¿Cuántas tarjetas tienes? Él dijo, 200. I said, I better start on them tonight. Yo dije, debo comenzar con ellas esta misma noche. And he said, now remember, you only get 15 minutes to speak, so you tucked the rest of it up last night. Y él dijo, ahora recuerda, solo tienes 15 minutos para hablar. Dijo, lo demás ya lo aprovechaste anoche. But I had to hurry up one. Tendremos que apresurarnos, ¿verdad? Well, we made a promise to you that we would pray for those people who had prayer cards, and we're obligated to a promise, of course. Bueno, les prometimos que oraríamos por todos aquellos con tarjetas de oración. Y desde luego, estamos obligados a una promesa. We can't bring them all through these lines, and neither could I be able to call them individually out in the audience. No podremos traerlos a todos por estas líneas, ni tampoco podría yo ser capaz de llamarlos a todos individualmente de la congregación. Even though the Holy Spirit would give it to me, I just... can't stand to do it. It's just too much on me. Aunque el Espíritu Santo me lo mostrara, yo no puedo aguantarlo. Es demasiado para mí. But we're all acquainted with those things. Pero todos estamos al tanto de esas cosas. We know that God's still God. Sabemos que Dios todavía es Dios. It isn't that that heals. It's that it only builds faith to let us know that we're in His presence. No es aquello que sana. Eso solamente es para hacer subir la fe, para darnos a conocer que estamos en su presencia. And we're going tonight to pray for all those sick people, every one of them. It's got those prayer cards to be prayed for. Y en esta noche oraremos por toda la gente enferma, todos aquellos que tienen tarjetas de oración, que desean recibir la oración. Then tomorrow night, over at the Ramada, we'll try to give out some more and start praying for them over there. Y luego mañana por la noche, allá en el Hotel Ramada, trataremos de repartir más tarjetas y comenzaremos a orar por ellos allá, porque aún tengo mañana por la noche. I think I have one night of the convention, maybe of breakfast also. It depends on how things come out. Y creo que tengo una noche de la convención, quizás también un desayuno. Depende de cómo corren las cosas. It's some of the one of the speakers that never showed up. I hasn't yet, I don't think. Brother Humbert. Hay algunos, uno de los que iba a hablar no ha aparecido. Hasta ahora no ha aparecido, no creo. El hermano Humbert. Hamburg. Cash Hamburg. So I get it all wrong. That's a German name. I guess that's German. Así que yo lo pronuncio todo mal. Ese es un nombre alemán. Me supongo que es alemán. So I may have to kind of pinch hit, as we call it, excuse expression, for him. Entonces quizás tenga yo que batear de emergente por él, como diríamos. Perdonen la expresión. So we've been having a wonderful time in the Lord. Así que hemos estado teniendo un maravilloso tiempo en el Señor. To all you, if there be some strangers here tonight, we're sure glad to have you in. Trust that the Lord will bless you. Para todos, si hubieran algunos extraños aquí entre nosotros esta noche, estamos muy contentos de tenerlos a ustedes aquí. Y confiamos que el Señor les bendiga. Yo espero que cuando nos vayamos del edificio en esta noche, no quede ninguna persona enferma. Que nuestro Señor llegue a la escena con su gran poder y sane a todos los enfermos y afligidos. Here some time ago, I used to take the individuals in on special interviews, some of the hard cases that we couldn't get through. Hace algún tiempo yo recibía a personas en entrevistas especiales, algunos de los casos difíciles con que teníamos que lidiar. Then it built up so fast that it got to be, the Lord kept blessing it till we got 300 or 400 waiting. Entonces eso creció tanto y el Señor siguió bendiciendo eso hasta que teníamos como 300 o 400 personas esperando. And so then people get their feelings hurt because that. Y en eso la gente se sentía muy lastimada porque tenía que esperar. Maybe on that much time you'd have to wait maybe a year or two. So to get into it, see, just in between the meetings to take them on the interviews. Quizás con todo eso uno tendría que esperar un año o dos para que llegara su turno, ¿ven? Y era solamente entre los cultos
entre uno y el otro cuando yo los veía en las entrevistas. Y el caso era que nos sentábamos juntos y esperábamos en el Señor hasta que Él nos hablara exactamente el caso. No hay duda que hay gente sentada aquí en esta noche a quienes vi en esas entrevistas especiales. Israel, I see you raise your hands on the special interviews. Yes, there's it. So, and no, that's right. ¿Las hay? A ver si pueden levantar las manos los que estuvieron en entrevistas especiales. Sí, ahí están sentados, así que ustedes pueden ver que eso es correcto. We just wait to see what the Lord would say, what that case. Solo esperábamos para ver lo que el Señor nos decía del caso. And then I had to stop that here some time ago. Told Billy that we couldn't have any more private interviews. Y entonces, hace algún tiempo, tuve que parar eso. Le dije a Billy que ya no podríamos tener más entrevistas privadas. See, I just passed 25 recently, second time, and way up towards the third time. Ben, yo acabo de cumplir los 25 años hace poco, por segunda vez, y ya voy algo avanzado hacia la tercera vez. So, as you get a little older, while you don't, you somehow can't keep up like you used to. Y cuando uno va envejeciendo así, uno ya no, de alguna forma, uno no puede mantener el paso de antes. Your steps shorten. Los pasos de uno ya son más cortos. And he, of course, Brother Moore don't know anything about that yet. He's, I think we're somewhere around the same age. Y desde luego el hermano Moore no sabe nada de eso todavía. Él creo que somos casi de la misma edad. A lot of waters went down the river since you and I and Brother Brown come here the first time with Brother Outlaw and Brother Garcia and Brother Fuller. Pero mucha agua ha corrido por el río desde que usted y yo y el hermano Brown vinimos aquí la primera vez con el hermano Outlaw y el hermano García y el hermano Fuller. I wonder if them men would be in here tonight, Brother Garcia, Brother Fuller, Brother Outlaw, are they here? ¿Estarán esos hombres aquí en esta noche? El hermano García, el hermano Fuller, el hermano Outlaw, ¿están ellos aquí? Raise up your hands if you are there. Levanten la mano si están aquí. Yes, there's Brother Fuller, I believe, if I'm not mistaken. Brother Outlaw over here. Sí, ahí está el hermano Fuller, yo creo, si no estoy equivocado. El hermano Outlaw está allá. Brother García, I believe, oh, that he left Phoenix, I think that's right. Hermano García, pero creo que él ha salido de Phoenix. Creo que eso es correcto. He left Phoenix. And he's over in California. Él se fue de Phoenix y está allá en California. Well, certainly grand days, and I still believe the same message I had then. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Bueno, esos fueron días ciertamente grandiosos, y yo aún creo el mismo mensaje que tenía allá entonces. Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. I guess that's been about, well, Becky was a baby, that's about 19 years. Yo creo que eso ha de haber sido como, bueno, Becky era una pequeña. Eso ya hace como 19 años. Now she's a big old fat ugly girl sitting out there somewhere, 19 years old. Y ahora ella es una muchacha grande, vieja, gorda y fea, sentada por ahí en algún lugar de 19 años. Where are you, Becky? Boy, she'll get me for that. ¿Dónde estás, Becky? Ella sí me va a regañar por eso. I remember packing her in on my arm. I sure have a job doing that tonight. Me acuerdo cuando la traía cargada en un brazo. Eso sí me costaría algo hacerlo esta noche. Me acuerdo en una cierta noche cuando estuvimos en la iglesia del hermano García y ella era una pequeñita. And I said, we have an international meeting tonight. Y yo dije, tenemos aquí en esta noche una reunión internacional. I said, I'm speaking to the Spanish. Yo dije, yo estoy hablando a los hispanos. I said, my wife here is a German. Y dije, mi esposa es alemana. I said, I'm an Irishman. Yo dije, yo soy irlandés. And I said, and my little girl's an Indian. And that was Becky. Y dije, y mi hija es una india. Y esa era Becky. So when I went out the back door, there's a little Mexican girl out there that said, Brother Branham? Y entonces cuando salí por la puerta de atrás, allí afuera estaba una jovencita mexicana y dijo, hermano Branham. Said, yes, honey, what do you want? Yo dije, sí, querida, ¿qué deseas? Said, don't you think your baby is a bit pale to be an Indian? She's a blonde, you know. Dijo, ¿no piensa usted que su niñita es un poco pálida para ser una india?
Como ustedes saben, es una rubia. I said, just an Indian in action. Y yo dije, solamente es india en acción. Well, we're thankful that to be here again tonight. Bueno, estamos muy agradecidos de estar aquí nuevamente en esta noche. Now, before we approach the Word, let's approach Him. For He is the Word. Ahora, antes de abordar la palabra, hablemos con Él, porque Él es la palabra. When the Word is made manifest, that's Him in you. Cuando la palabra es hecha manifiesta, ese es Él en usted. As we had last night on the seat of discrepancy, did you appreciate that? The Lord bless you. Y como vimos el tema de anoche, la simiente de discrepancia. ¿Les gustó la bendición del Señor? I certainly appreciated bringing the message to you. Yo ciertamente me gocé al traerles el mensaje a ustedes. And we see what the seeds are. Y vemos así cuáles son las simientes. Now, is there a special request tonight? Is something special? Ahora, ¿habrá alguna petición especial en esta noche? ¿Algo muy especial? Maybe some of you all that's going to be in this prayer line. Quizás algunos de ustedes que estarán en esta línea de oración. Say, God, be merciful, and I've come to be prayed for. Let my faith rise up and meet the conditions. Podrían decir, Dios, sé misericordioso. Cuando yo llegue a recibir la oración, permite que mi fe aumente para cuadrar con las condiciones. Maybe somebody's got a loved one sick, or something. Y quizás alguien tenga a un ser querido enfermo o algo. Would you just raise your hand so God would just look down and say? Levanten la mano, por favor, para que Dios pueda ver y decir. If that, you don't how that makes me feel to look there. Ahora, si eso, ustedes no saben cómo me hace sentir cuando veo eso. Just look at the need in your minister brothers. Just look at that. See? Fíjense ustedes en la necesidad que existe aquí. Hermanos ministros, fíjense en esto. ¿Ven? Now, if it makes me feel that way, what does it do to our Father? Certainly. Ahora, si eso me hace sentir así, ¿cómo hace sentir a nuestro Padre? Ciertamente. Now, let us pray. Ahora, oremos. Dear Jesus, we are approaching now the great throne of mercy through this all-sufficient name. Querido Jesús, estamos llegando ahora ante el gran trono de misericordia a través de de este nombre todo suficiente. For there's no other name given among man whereby we must be saved, but only this name of the Lord Jesus. Porque no hay otro nombre dado entre los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino solo este nombre del Señor Jesús. And we are coming in His name. Y estamos viniendo ahora en su nombre. And we pray, Heavenly Father, that you will receive us tonight as your believing children. Y rogamos, Padre Celestial, que tú nos recibas en esta noche como tus hijos que creen. And forgive our unbelief, Lord. Y Señor, perdona nuestra incredulidad. Help it tonight, that it may be that we will completely believe every word of God tonight for all the things that we have need of. Ayúdanos en esta noche que sea que creamos completamente a toda palabra de Dios en esta noche, para todas las cosas de las cuales tenemos necesidad. You know what's beneath these hands that's been raised up. Tú conoces lo que está debajo de estas manos que han sido alzadas. There's sickness. Some of them may be domestic troubles. Hay enfermedad. Algunos de ellos pueden ser problemas domésticos. Some of them financial troubles. Algunos pueden ser problemas económicos. Some of them are weary. Maybe some backslid, some sinner. Algunos están cansados, quizás algunos hayan vuelto a caer, algunos son pecadores. Whatever their need is, thou art more than a match for any enemy. Cualquiera que sea la necesidad, tú eres más que capaz para enfrentar al enemigo. So we pray, Lord, that tonight that we will recognize that our enemies, every one has been defeated, even to death itself. Así que oramos, Señor, que en esta noche nosotros podamos reconocer que todos nuestros enemigos, todos han sido derrotados, aún la misma muerte. And that we are more than conquerors in Him who loved us and gave Himself for us, has washed us in His blood. Y que nosotros somos más que conquistadores en Él, quien nos amó y se entregó por nosotros y nos ha lavado en su sangre. We pray, Lord, that all unbelief, all doubt, all frustrations, all that's unlike God will flee from us tonight. Rogamos, Señor, que toda incredulidad, toda duda, toda frustración,
todo lo que no sea semejante a Dios, que todo eso nos deje en esta noche. Y que el Espíritu Santo pueda tener la preeminencia en nuestros corazones. May he speak to us in a mysterious way. Que Él nos hable en una forma misteriosa. May he speak to us in his power. Que Él nos hable en su poder. May he resurrect those that are spiritually dead. Que Él resucite a aquellos que están muertos espiritualmente. Bring back health to those who are sick and afflicted. Y traiga sanidad a aquellos que están enfermos y afligidos. Lift up the feeble knees, the wearied hands that's hanging down. Levanta las rodillas débiles y las manos cansadas que están colgando. May there be a time of rejoicing. Y que pueda haber un tiempo de regocijo. May it break forth tonight, Lord, to leave this place to the Ramada Inn to start one of the greatest conventions that's ever been held in this city. Que eso comience aquí esta noche, Señor, para que vayamos así de este lugar hacia el Hotel Ramada y dar comienzo a una de las convenciones más grandes que jamás se ha celebrado en esta ciudad. Lord, while we're assembled together and pray, Señor, mientras estamos reunidos y orando, you said if the people that are called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven. Tú dijiste, si el pueblo que es llamado por mi nombre se juntaren y oraren, luego yo oiré del cielo. God, we pray that this will be so tonight. Y Dios, rogamos que así sea esta noche. Now, Father, as we read the word, no one can interpret it but you. You're your own interpreter. Ahora, Padre, mientras leemos la palabra, nadie sino tú puede interpretarla. Tú eres tu propio intérprete. And we pray that you'll interpret to us the things that we read tonight. For we ask it in Jesus' name, amen. Y rogamos que nos interpretes las cosas que leemos en esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now, if many of you like to just mark down scriptures that a minister reads, ahora, si a muchos de ustedes les gusta apuntar las escrituras que el ministro lee, and I would like for you to tonight, if you would, to turn to Ephesians. Yo deseo que en esta noche abran conmigo a Efesios. And I was speaking last Sunday on the Ephesians. Y yo estaba hablando el domingo pasado en Efesios. How that the book of Joshua was the Ephesians of the Old Testament, and how it was a book of redemption. ¿Cómo es que el libro de Josué era el Efesios del Antiguo Testamento, y cómo es que era el libro de la redención? And redemption has two different parts, come out of and entering into. Y redención tiene dos partes, salir de y entrar a. First you have to come out. Primero uno tiene que salir. Some people want to bring the world in with them, but you got to come out of the world to enter into Christ. Algunas personas quieren traer el mundo acá con ellos, pero uno tiene que salir del mundo para entrar en Cristo. You have to come out of unbelief to enter into faith. Uno tiene que salir de la incredulidad para entrar en fe. There cannot be one thing in your way. No puede haber ni una sola cosa que le estorbe a usted. To really have genuine faith, you must absolutely leave everything that's contrary to the Word of God behind to enter into faith. Para tener realmente fe genuina, uno tiene que dejar atrás absolutamente todo lo que es contrario a la palabra de Dios para entrar en fe. And that was the book of the Ephesians of the Old Testament, Joshua. Entonces ese fue el libro de Efesios del Antiguo Testamento, Josué. Where Moses represented the law, could not save no one, but grace could. Donde Moisés representó la ley y no podía salvar a nadie, pero la gracia sí podía. And here Joshua is the same word like Jesus, Jehovah Savior. Y aquí Josué es la misma palabra que Jesús, Jehová Salvador. And now, then we find out that we have come to another Ephesians, another Ephesus. Now, y ahora hallamos que tenemos que llegar a otro Efesios, a otro Éfeso, ahora. Where that in our intellectual denominations and so forth, and all of our education programs has come to its Jordan, then we must have an Ephesians again. Donde es que en nuestras denominaciones intelectuales y tanta cosa, y todos nuestros programas educacionales, todo ha llegado a su Jordán. Entonces debemos tener nuevamente un Efesios. We must have an Exodus.
Debemos tener un éxodo para salir de y para entrar a para el rapto. Now, we're going to read tonight from the second chapter of Ephesians. Ahora en esta noche vamos a leer del segundo capítulo de Efesios. I was just saying that so you could get to the spot or the turn to the chapter. Yo estaba diciendo eso solamente para que pudiesen dar con el lugar o abrir el capítulo. You hath he quickened who were dead in trespasses and sin. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Wherein in times past you walked according to the course of this world. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. According to the prince of the power of the air. Conforme al príncipe de la potestad del aire. The spirit that now worketh in the children of disobedience. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Among whom also we all had our conversations in times past in the lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. And were by nature the children of wrath, even as others. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Even when we were dead in sin, has he quickened us together with him. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él. Or quicken us together with Christ, by grace are ye saved. O nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. I want to take from there a few or part of the verse, but God, the God who is rich in mercy. Deseo tomar de ahí un poco o parte del versículo, pero Dios, el Dios que es rico en misericordia. I want you to notice here, the prophet, apostle, rather, Paul. Quiero que se fijen en el profeta, o más bien el apóstol, Pablo. How he made mention of this. How you has he quickened who were once dead. Quien, como él mencionó esto, que y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. You hath he quickened who were once dead. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Dead in sin and trespasses, walking after the things of the world, the desire of the flesh, and fulfilling the desire of the mind. Muertos en vuestros delitos y pecados, andando tras las cosas del mundo, el deseo de la carne y cumpliendo los deseos de la mente. What caused this change? ¿Ve usted qué ha causado este cambio? ¿Y qué lo causó que estando en un tiempo muerto, ahora estuviera vivificado? Quicken means made alive. Vivificar quiere decir dar vida. There was a change from death unto life. Hubo un cambio de muerte a vida. There's no other thing that could happen to any person so great as to change him from death to life. No hay ninguna otra cosa que le pudiera suceder a una persona tan grande como ser cambiado de muerte a vida. A man, if he was dying physically and could be healed physically, that would be a great thing. Un hombre, si él está muriendo físicamente y pudiera ser sanado físicamente, eso sería una gran cosa. But nothing so great as when he is spiritually dead and God has quickened him to life. Pero no hay nada tan grande como cuando él está muerto espiritualmente y Dios lo ha vivificado a vida. You once in times past dead. You were dead. Estabais en tiempo pasado muertos. Estaban muertos. Even many here tonight, one time, can look back and know that you were dead. Aún muchos aquí en esta noche, en un tiempo, pueden mirar atrás y saber que estaban muertos. But now, why aren't you dead tonight, as you were then? Pero ahora, ¿por qué no están muertos en esta noche como estaban entonces? You deserve to be that way because you was a sinner. Usted merece estar así por cuanto usted era pecador. But God,
who is rich in mercy. That's the thing. Pero Dios, que es rico en misericordia, esa es la cosa. God, who was rich. Dios, que es rico. All these things that we were, but God, that made the change right there. Todas estas cosas que éramos, pero Dios, eso ahí hizo la diferencia. God, who is rich in mercy. Dios, que es rico en misericordia. Oh, I'm so glad for that. That he being rich in mercy. Oh, yo estoy tan contento por eso. Que él, siendo rico en misericordia, if he was just rich in money, si él fuera solamente rico en dinero, if he was just, rich in materials, which he is, si él fuera solamente rico en cosas materiales, lo cual es, but yet the greatest thing is being rich in mercy. Sin embargo, la cosa más grande es ser rico en misericordia. Oh, what a great word that is. Oh, qué gran palabra es esa. How that we were once dead. And we were speaking the other night on how the seed must die. ¿Cómo es que estábamos en un tiempo muertos? Y estábamos hablando la otra noche acerca de cómo es que la simiente tiene que morir. And everything around that germ of life must not only die but rot. If it doesn't rot, it cannot live. Y todo alrededor de ese germen de vida tiene que no solamente morir, pero podrirse. Si no se pudre, no puede vivir. And rot is completely done away with. It's finished. Y podrir es completamente aniquilado, terminado. And until we get to the place that our own ideas and our own thinking is completely gone and it's rotted away from us, then the germ of life can begin to live. Y solo cuando nosotros podamos llegar al lugar que todas nuestras ideas y nuestro pensamiento queden completamente aniquilados y se pudra y esté lejos de nosotros, entonces es cuando el germen de vida puede comenzar a vivir. Ahora quizás yo pueda inyectar un poquito de doctrina aquí. If you don't believe it, all right, that's just okay. I do believe it. Pero no, si usted no lo cree, muy bien, eso está bien. Yo sí lo creo. I believe that a man, when he's born in this world, that when you're a little baby, born into the world, you could not have been here without being the foreknowledge of God. Yo creo que un hombre, cuando él es nacido en este mundo, cuando usted es un bebé nacido en este mundo, usted no podría haber estado aquí sin que primero fuera del previo conocimiento de Dios. Because he is infinite and he knows all things. Porque él es infinito y él conoce todas las cosas. And when that little baby is born into the world, there's something in that baby. Y cuando ese bebé es nacido en el mundo, hay algo en ese bebé. If he's ever going to have life, there's a little something in there, in that child. Then, si él va a tener vida alguna vez, entonces hay algo en él, en ese niño. That he comes to, sooner or later, that little seed is in him. A lo cual él llega, tarde o temprano. Esa pequeña simiente está en él. Now, if you'll take, the scriptures plainly declare that. Ahora, si usted toma las escrituras, claramente declaran eso. Now, if you've got eternal life tonight, if we have eternal life, then we always were. Ahora, si usted tiene vida eterna en esta noche, si nosotros tenemos vida eterna, entonces siempre éramos. Because there's only one form of eternal life. Porque hay una sola forma de vida eterna. We always were. Siempre éramos. And the reason we were because we are a part of God. Y la razón que siempre éramos es porque somos una parte de Dios. And God is the only thing that's eternal. Y Dios es lo único que es eterno. And like as Melchizedek received tithes from Abraham, and it was allotted to his great grandson Levi. Y como Melquisedec que recibió el diezmo de Abraham, y eso le fue atribuido a su bisnieto Leví. Who was yet in the loins of Abraham paid tithes, for he was yet in the loins of Abraham when he met Melchizedek. El cual todavía estaba en los lomos de Abraham, pagó diezmos
por cuanto él todavía estaba en los lomos de Abraham cuando se encontró con Melquisedec. Yo quiero hablar sobre eso allá en el otro lugar alguna mañana. ¿Quién es este Melquisedec? Now, notice that way back, God knew this boy coming down. He knew all things. Ahora noten eso allá lejos. Dios sabía que este muchacho venía. Él conocía todas las cosas. Now, we are a part of God. You always was. Ahora, nosotros somos parte de Dios. Usted siempre era. You don't remember because you were only an attribute in God. Usted no se acuerda por cuanto usted solamente era un atributo en Dios. You were only in his thinking, your very name. If it ever was on the book of life, it was put there before the foundation of the world. He knew what you were. Usted solamente estaba en su pensamiento. Su mismo nombre, si alguna vez estaba en el libro de la vida, fue puesto ahí antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que usted era. I'm only saying this not to mix up doctrine, but to straighten it out. Yo solamente estoy diciendo esto no para enredar la doctrina, sino para enderezarla. That we might get away from this fear and scare. You don't know who you are. Para que así nos podamos apartar de este temor y pánico. Lo que pasa es que no saben quiénes son. You are not going to be, but now you are the sons of God. No es que van a llegar a ser, sino que ya son ahora mismo los hijos de Dios. You always were the sons of God. ¿Ven? Siempre eran los hijos de Dios. ¿Ven? Well, when God had you in his thinking at the beginning, you have to be some part of you. Porque cuando Dios lo tenía a usted en su pensamiento allá en el principio, usted tenía que ser alguna parte de usted. Your life that's in you now had to be with God before there. La vida que está en usted ahora tenía que estar con Dios allá antes de eso. Well, when he, before he even become material here on earth. Bien. Cuando él, antes que usted llegara a materializarse aquí en la tierra, before there was anything but God, you were one of his attributes. Cuando no había nada sino Dios, usted era uno de sus atributos. He knew what your name would be. He knew the color hair you'd have. He knew all about you. Él ya sabía cuál sería su nombre. Él ya sabía el color de su cabello. Él sabía todo en cuanto a usted. The only thing happened is when you being a sinner, many of you can fellowship with me on this thought. La única cosa que sucedió es que cuando usted, siendo un pecador, muchos de ustedes pueden tener compañerismo conmigo en este pensamiento. When you was a little boy, a little girl, you'd walk around and there would be certain things that would just. Cuando usted era un muchachito o una muchachita, usted iba por aquí y por allá y habían ciertas cosas que simplemente. Or it wouldn't bother the other kids. It seemed like there was something in you that. Cuando no molestaban a los otros muchachitos, parecía que había algo en usted que clamaba. There was God somewhere, yet you were a sinner. You remember that? Certainly. Había Dios en alguna parte, sin embargo, usted era un pecador. ¿Se acuerdan de eso? Ciertamente. Now, what was that? That was that little form of life in you then. Ahora, ¿qué era eso? Entonces, esa era esa pequeña forma de vida en usted. And then, after a while, you heard the gospel. Y luego, después de un tiempo, usted escuchó el evangelio. Maybe you went to church. You picked out this and that and went from denomination to denomination. Quizás usted fue a la iglesia. Usted escogió esto y aquello e iba de denominación en denominación. But one day, you being part of God, you had to be part of the Word. Pero un día, usted siendo parte de Dios, usted tenía que ser parte de la palabra. And when you heard the word, you know where you come from. You know what was the truth. Y cuando usted escuchó la palabra, usted se dio cuenta de dónde es que venía y usted conoció cuál era la verdad. You were always, the seed was in you. Always. Usted siempre era. La simiente que estaba en usted siempre era. The word seen, the word that was in you that was before the foundation of the world, saw the word and you come to it. La palabra reconoció a la palabra que estaba en usted, que fue antes de la fundación del mundo, vio la palabra y usted vino a ella. Like my little eagle story, how the little eagle was hatched out under a hen. Como la historia que tengo del águila, cómo es que el águila fue empollada bajo la gallina. And the little fella walked with the chickens. The hen clucked and he didn't understand her clucking. Y ese pequeño caminaba ahí con los polluelos. Él, la gallina cloqueaba y él no entendía ese cloqueo. And the little chickens
their diet they had in the barnyard. He didn't understand that's how that they did that. Y los polluelos con su dieta ahí en el corral, él no entendía eso. ¿Cómo es que podían hacer eso? But there was something in him seemed to be different from what that chicken was. Pero había algo en él que parecía ser distinto de lo que era esa gallina. Because at the beginning he was a eagle. That's right. Es porque en el comienzo él era águila, correcto. One day his mama come hunting him, and when he heard that scream of the eagle, it was different from the cluck of the hen. Un día su mamá vino buscándolo, y cuando él escuchó el clamor del águila, eso era distinto al cloqueo de la gallina. And that's the way it is with every born again believer. Y así es con todo creyente renacido. You can hear all the theology you want to and all the man-made discrepancy. Usted puede escuchar toda la teología que desee y toda la discrepancia hecha por el hombre. But when that word flashes out there, then there's something takes a hold. Pero cuando esa palabra relampaguee, entonces hay algo que le agarra, y usted viene a eso. Ustedes que antes estaban muertos en el pecado, Él ha vivificado esa vida. Primeramente, tiene que haber ahí una vida que pueda vivificar. God, by His foreknowledge, knows all things. Dios, por su previo conocimiento, conocía todas las cosas. And we were predestinated to be sons and daughters of God. Y nosotros estábamos predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Ye were once dead in sin and trespasses, wherein we all had our times past, but hath he quickened. Vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, pero Él nos ha vivificado. Look at Paul. When Paul was a great theologian. Fíjense en Pablo, cuando Pablo era un gran teólogo. But when he came face to face with that word, Jesus, it quickened. Pero cuando él estuvo cara a cara con la palabra, Jesús, lo vivificó. He came to life right quick because he was ordained to be that. Él fue vivificado rápidamente porque a eso fue ordenado. He was part of the word, and when the word saw the word, it was his nature. Él fue parte de la palabra, y cuando la palabra vio la palabra, era su naturaleza. All the clucking of the hens in the Orthodox churches didn't have no effect upon him. Todo el cloqueo de las gallinas en las iglesias ortodoxas no tenían efecto en él. He saw the word. It was part of him. Él había visto la palabra, era parte de él. He was an eagle. He wasn't a chicken. He was just in the barnyard with him. But he was an eagle to begin with. Él era un águila. Él no era gallina. Él solamente estaba en el corral con ellas. Pero él era un águila para comenzar. I heard a similar little story. I hope it don't sound sacrilegious. About a little duck being born under a hen one time. Yo escuché una historia semejante. Ojalá que no suene sacrílego, pero era acerca de un patito que había sido empollado bajo una gallina una vez. He couldn't understand. Él no podía entender. A funny looking little fellow, odd guy. And he couldn't understand the dust and everything they were playing in the barnyard. Él era una criatura muy rara, un pájaro raro, y él no podía entender todo ese polvo y todas las cosas. Ellos estaban jugando en el corral. But one day the old hen led the little brood out behind the barn. And he got a smell of water. Pero un día la gallina llevó a sus polluelos allá atrás del granero, y este olfateó el agua. Well, he took out towards that water as hard as he could go. Why? Bueno, él corrió directamente al agua tan rápido como podía. ¿Por qué? He had never been on a pond before. He had never been in the water. But he was a duck to begin with. Él nunca había estado en un charco. Él nunca había estado en el agua. Pero él era un pato para comenzar. Only thing he had to do is come to himself. Lo único que tenía que hacer era volver en sí mismo. That's the same thing the believer is. Y eso es lo mismo que es el creyente. Hay algo en él que cuando él llega cara a cara con Dios, él vuelve en sí mismo. That seed is in him and it's quickened. Esa simiente está en él y es vivificada. My, that's right, and he flies away from the things of the world, they become dead to him. Oh, correcto. Y él vuela lejos de las cosas del mundo. Todo eso llega a ser muerto para él. My, remember, we all had our life in the past
in those things of the world. Oh, yo me acuerdo, todos tuvimos nuestra vida en el pasado, en esas cosas del mundo. But once we got a hold of that real thing, something that quickened us. Pero una vez que nos agarramos de la verdadera cosa, algo que nos vivificó. A little seed that come to life, and all the things of the world rotted right there. We had no more desire of it. Una simiente pequeña vino a vida. Entonces todas las cosas del mundo se pudrieron. Ya no teníamos ningún deseo de aquello. He that's born of God doth not commit sin. El que es nacido de Dios no comete pecado. The worshipper once purged has no more conscience of sin, no more desire to sin. El adorador, una vez purgado, ya no tiene más conciencia de pecado, no tiene más deseo de pecar. The sin question's over. Ahí termina el asunto del pecado. You become a part of God in Christ. Christ died to redeem. Usted llega a ser parte de Dios en Cristo. Cristo murió para redimirlo a usted. Now, just think of all that we would have been if it hadn't been for God. Ahora piensen en todo aquello que hubiéramos sido si no fuera por Dios. But God, in His rich mercy, how He has redeemed us tonight. Pero Dios, en su rica misericordia, ¿cómo nos ha redimido en esta noche? ¿A dónde estaríamos en esta noche si no fuera por la rica misericordia de Dios sobre nosotros? Once the world was so sinful that man had caused corruption to come upon the earth, until it even grieved God that He ever made man. En una ocasión el mundo estuvo tan pecaminoso y el hombre había causado tanta corrupción sobre la tierra hasta que Dios estaba arrepentido de haber hecho al hombre. The whole head was a putrefied sore, the whole body. Toda la cabeza era una llaga podrida, todo el cuerpo entero. And God even grieved that He ever made a man. Y Dios estaba arrepentido de haber hecho al hombre. So He said, I will destroy man who I've created. Entonces Él dijo, yo destruiré al hombre que he creado. He will destroy him because He has nothing but just a bunch of corruption. Él los destruirá porque no tienen más que un montón de corrupción. And the whole human race would have been wiped out at that time. Y toda la raza humana hubiera sido aniquilada en aquel tiempo. But God, rich in mercy, would not let the innocent perish with the guilty. Pero Dios, rico en misericordia, no podía permitir al inocente perecer junto con el culpable. And He went away and made a provided way for the ones that wanted to come in, that wanted to do what was right. Entonces Él fue y preparó una vía para aquellos que deseaban entrar, los cuales querían hacer lo correcto. He made a way of mercy for those who desired mercy. And He prepared an ark. Él formuló una vía de misericordia para aquellos que deseaban misericordia, y preparó un arca. In other words, He put some wings on His eagles that they could fly above the judgment and not drown with the chickens. En otras palabras, Él les puso alas a sus águilas, y ellos entonces podían volar sobre el juicio y no ahogarse con las gallinas. But he made a way of an escape in the days of Noah. Pero él preparó una vía de escape en los días de Noé. This caused him to do that, to provide it, because he was rich in mercy. Esto le causó a él que lo hiciera porque él era rico en misericordia. But after he has provided a way for people, and then they refuse it. Pero después que él ha provisto una vía para el pueblo, y luego ellos lo rechazan. Now the reason they refuse it is because there's nothing in there to receive it. There's nothing to receive it. Ahora, la razón por la que lo rechazan es que en ellos no hay nada para recibirlo. No hay nada para recibirlo. My mother used to say you cannot get blood from a turnip because there's no blood in a turnip. Mi mamá antes decía, al nabo no se le puede sacar sangre porque no hay sangre en el nabo. So if there is no form of life in there to receive it, then it cannot be received. Así que si no existe allí una forma de vida para recibirlo, entonces no puede ser recibido. That's the reason the Pharisees could look right in the face of Jesus and call Him Beelzebub. Because there was nothing in them
to receive him. Por eso fue que los fariseos podían mirar directamente en la cara de Jesús y llamarlo Belzebú, porque en ellos no había nada con qué recibirlo. But all the Father has given me, he said, will come to me. Pero todo cuanto el Padre me ha dado, dijo él, vendrá a mí. There's some way it's going to be presented. Hay alguna manera en que será presentado. You can talk to people sometime on the streets. Talk to them about the Lord. They laugh right in your face. Uno en alguna ocasión puede hablarle a la gente en la calle acerca del Señor, y ellos se ríen en su cara. Well, we're supposed to do it anyhow. Bueno, de todas maneras debemos hacer eso. But listen, there's no man can come to me except my Father draws him first. Pero escuchen, ningún hombre puede venir a mí sin que primero mi Padre le traiga. God has to do the drawing. Dios tiene que obrar en ellos. There has to be a life, and all that he has given me will come to me. Tiene que haber una vida. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. He made a provision for those who wants to be redeemed. Él ha provisto para los que desean ser redimidos. He made a provision for those who wants to be healed. Él ha provisto para aquellos que desean ser sanados. And then because that he did this makes him rich in mercy, as he's always been rich in mercy. Y entonces, por cuanto él ha hecho esto, eso lo hace rico en misericordia, como siempre él ha sido rico en misericordia. It must be, if you refuse this, there's nothing left but the judgment, because sin must be judged. Tiene que ser, si usted rechaza esto, no le queda nada sino el juicio, por cuanto el pecado tiene que ser juzgado. Pharaoh, when he went into the sea as an impersonator, seeing that he could go in like Moses did. Cuando Faraón entró al mar como un personificador, viendo que podía entrar como hizo Moisés. Moses with his army and Pharaoh with his army. Both of them should have perished in the sea, looked like. Moisés con su ejército y Faraón con su ejército. Parecía que ambos debían haber perecido en el mar. But God, rich in mercy, made a way of escape for the Hebrew children. Pero Dios, rico en misericordia, preparó una vía de escape para los hebreos. Why? Because they were following in the line of duty. They were following in the word. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo directamente en la línea del deber. Ellos estaban siguiendo en la palabra. Now that's the only way to obtain mercy is to follow the instructions that God has given us to follow him. Ahora, esa es la única forma de obtener misericordia. Eso es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado a seguir. That's the only way he can show mercy, is when we follow what he said do. Y esa es la única forma en que él puede mostrar misericordia, y eso es cuando nosotros seguimos lo que él nos ha dicho que hagamos. As a little debate not long ago with a minister that said that I was teaching an apostolic doctrine in this day. Como el pequeño debate no hace mucho que tuve con un ministro que dijo que yo estaba enseñando una doctrina apostólica en este día. I believe I spoke of it a night or two ago or sometime about how I said you're trying to inject into this age an apostolic doctrine. He said the apostolic age ceased with the apostles. Yo creo que hablé de eso hace una noche o dos o en algún tiempo de cómo él dijo. Usted está tratando de inyectar en esta edad una doctrina apostólica. Él dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. I asked him, well, do you believe the word? He said, yes. Y yo le pregunté, bueno, ¿cree usted la palabra? Él dijo, sí. I said, Revelations 22:18 says that who shall ever shall take one word out of this or add one word to it. Not just two words, one word. Take one word out. Yo dije, Apocalipsis 22:18 dice que quien sea que quitare una palabra de esto, o que le añadiere una palabra, no dos palabras, una palabra, que le saque una sola palabra. Said, I believe that. Dijo, yo creo eso. I said, then I can tell you where the apostolic age was given, the apostolic blessings was given to the church. Yo dije, bien, yo le puedo decir cuándo fue que la edad apostólica fue introducida, cuando las bendiciones apostólicas fueron dadas a la iglesia. Now you tell me where God taken it out of the church by the word. Ahora usted dígame cuándo fue que Dios quitó eso de la iglesia por la palabra. You can't do it. It's not there. Usted no lo puede hacer porque no está allí. I said, now remember that Peter on the day of Pentecost, he was the
the introducer of the apostolic age. Yo dije, ahora recuerde que Pedro en el día de Pentecostés, él fue el que introdujo la edad apostólica. And he told them all to repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Y él les dijo a todos, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promise isn't to you and to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. Por cuanto la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos aquellos por, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Now, if you want to listen to the clucking of some denominational hen, and live back out there in the things of the world, then it goes to show that there's something wrong. Ahora, si usted desea escuchar el cloqueo de alguna gallina denominacional y vivir allá atrás en las cosas del mundo, entonces eso muestra que algo está muy errado. Because that is the word. Porque esa es la palabra. Whosoever will may come. And if you've got a will, you should come. Quien quiera pueda venir. Y si usted tiene el deseo, usted debe venir. But if you have no will, then you're in a sad condition. Pero si usted no tiene deseo, entonces usted está en una condición muy triste. But if you've got a will to come, come follow God's formula. Pero si usted tiene el deseo de venir, venga y siga la fórmula de Dios. And he never fails to fulfill what he promised. Y él nunca falla en cumplir lo que él prometió. I once was young and I'm old. I've never seen him fail in his word. En un tiempo fui joven y ahora soy anciano, pero nunca le he visto fallar en su palabra. Because he can do anything but fail. He cannot fail. Porque él puede hacer todo menos fallar. Él no puede fallar. God cannot. It's impossible for God to fail and remain God. He has to do that. Dios no puede. Es imposible que Dios falle y permanecer Dios. Así tiene que ser para hacer eso. Now, Pharaoh's army tried to impersonate because they wasn't called and they had not that life into them. Ahora, el ejército de Faraón trató de personificar porque no eran llamados y no tenían esa vida. The promise wasn't given to Pharaoh. The promise wasn't given for a promised land. La promesa no fue para Faraón. La promesa no le fue dada a él para la tierra prometida. And an impersonator trying to follow a real believer who's called to such only makes a mockery out of it. Y un personificador tratando de seguir al genuino creyente que es llamado para tales cosas, él solo hace una burla del asunto. That's what's the matter with our religious system today. Y eso es lo que pasa con nuestro sistema religioso de hoy en día. It's too many people trying to impersonate the Holy Spirit. Hay demasiadas personas tratando de personificar al Espíritu Santo. Too many people trying to impersonate the baptism. Demasiada gente tratando de personificar el bautismo. Too many people trying to impersonate the apostolic age. Demasiada gente tratando de personificar la edad apostólica. It's for believers, and that alone. Es para creyentes y solo para ellos. God has made a way, rich in mercy, that his children will not perish. He's made a way for them. Dios ha preparado una vía rica en misericordia para que sus hijos no perezcan. Él les ha preparado un camino. Now, Pharaoh trying to pursue on, he drowned in the very waters that saved Moses and his group. Ahora, Faraón, tratando de perseguirlos, se ahogó en las mismas aguas que salvaron a Moisés y su grupo. Now, Moses did not drown because God is rich in mercy to them who are following his provided way. Amen. Ahora Moisés no se ahogó por cuanto Dios es rico en misericordia para aquellos que están siguiendo su camino provisto. Amén. Can you see what I mean? ¿Pueden ver lo que quiero decir? That tonight people who don't believe in divine healing, people who do not believe in the baptism of the Holy Ghost, how can they receive anything? Eso es que en esta noche, la gente que no cree en sanidad divina, la gente que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo pueden recibir alguna cosa? God is rich in mercy to those who will follow after him. Amen. Not after a creed, but after God. Dios es rico en misericordia para aquellos que le siguen, no siguiendo un credo, sino a Dios. God is the word. It was made flesh and dwelt among us. Dios es la palabra, y fue hecha carne, y habitó entre nosotros. Now that he might bring forth the other attributes of God. Ahora, para que él pueda traer los otros atributos de Dios. The body, Jesus,
was the body of God, an attribute. El cuerpo, Jesús, fue cuerpo de Dios, un atributo. Moses seen him pass the back part of him. No man had seen his face. Moisés le vio pasar y vio la parte posterior de él. Ningún hombre había visto su rostro. But now we've seen him. We have beheld him. See him as a sacrifice. Pero ahora lo vemos. Lo hemos visto. Lo hemos visto como el sacrificio. Now, he was an attribute of God being displayed, the Word. That's what he was. Ahora vean, él fue un atributo de Dios siendo desplegado, la palabra. Eso es lo que fue. And when any believer comes to God, he becomes God's attribute of his Word. Y cuando cualquier creyente viene a Dios, él llega a ser el atributo de Dios, de su palabra. He's used to manifest the Word that's promised for that day. That's right. Él es usado para manifestar la palabra que es prometida para ese día. ¿Ven? Correcto. God, rich in mercy, has never left us without a testimony. He's rich in mercy. Dios, rico en misericordia, nunca nos ha dejado sin testimonio. Él es rico en misericordia. We find out that God was so merciful to Moses out there in that Dead Sea, out in the Red Sea out there, rather. Hallamos ahora que Dios fue tan misericordioso a Moisés allá en ese mar muerto, allá en el mar muerto, más bien dicho. And when he said here in Exodus 19:4, he said, I carried you away on eagle's wings, brought you to myself. Luego cuando él dijo aquí en Éxodo 19:4, él dijo, os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí mismo. Carried him on eagle's wings and brought you to myself. Los llevé sobre alas de águilas y os he traído a mí mismo. There was other man in the middle of that sea out there also, trying to impersonate. Había otros hombres en medio del mar allá también tratando de personificar. But what? He carried him on eagle's wings. ¿Pero qué? Él los llevó en alas de águilas. Now God always likens his prophets to eagles. Ahora Dios siempre asemeja a sus profetas a águilas. And what was it? ¿Y qué fue? Moses was his messenger. Moisés fue su mensajero. And they were following Moses, and that was the eagle's wings that they were carried on because he was packing God's message. Y ellos estaban siguiendo a Moisés, y esas fueron las alas de águilas en las cuales ellos fueron llevados, porque él estaba llevando el mensaje de Dios. And the people followed that. Y eso fue lo que la gente estaba siguiendo. They were following God as he followed Moses with his message of deliverance. Ellos estaban siguiendo a Dios a medida que seguían a Moisés con su mensaje de liberación. And the Bible said that they perish not with them who believe not. Y la Biblia dice que ellos no perecieron con aquellos que no creyeron. Because God was rich in mercy to them because they were following his commandments. Porque Dios fue rico en misericordia a ellos por cuanto ellos estaban siguiendo sus mandamientos. God wants us to follow his commandments. Dios desea que nosotros sigamos sus mandamientos. We could say the same about Korah and about Dathan and their gang of unbelieving people as they tried to impersonate. Podríamos decir lo mismo acerca de Coré y Datán y los suyos, aquel pueblo incrédulo, mientras trataron de personificar. They tried to inflict something into God's program. Ellos trataron de injertar algo en el programa de Dios. They didn't like a one-man program. A ellos no les gustó el programa de un solo hombre. They didn't like that. They had to have something to do. No les gustó eso. Ellos mismos tenían que tener algo que hacer. Korah said, well, there's more holy man than you, Moses. You act like you're the only beach on the, or the only pebble on the beach, rather. Coré dijo, pues mira, Moisés, hay otros hombres santos además de ti. ¿Tú crees que eres la única playa, o más bien el único grano de arena en la playa? Y dijo, tú no debes hacer eso. Y hay más hombres aquí. Moses knew that he was to carry those children over into the promised land because the promise was given to him. Y Moisés sabía que él habría de llevar los hijos a la tierra prometida por cuanto la promesa fue dada a él. And he must pack them to the promised land. Y él tenía que llevarlos a la tierra prometida. And today the Holy Spirit
is here to vindicate God's word, and that's the eagle wing that we're supposed to ride on. Y hoy el Espíritu Santo está aquí para vindicar la palabra de Dios, y esas son las alas de águila en las que debemos estar montados. Not some man-made theology. No alguna teología hecha por el hombre. But we are to ride upon the wings of the eagle. To the promised land. Pero nosotros debemos montarnos sobre las alas de águila hacia la tierra prometida. And here they was going to get a bunch of chickens out there, Cora thought, you know, to come around and impersonate this, the eagle. Y entonces tenían pensado reunir un grupo de gallinas allí, pensó Coré, usted sabe, para venir y personificar a este águila. And when they did, God said, separate yourself from them, and he swallowed up the world. Y cuando lo hicieron, Dios dijo, sepárate de ellos. Y Él hizo desaparecer ese mundo. He would have swallowed up the whole thing, the whole creation. But God was rich in mercy to those who are trying to follow His word. Él hubiera hecho desaparecer la cosa por completo, toda la creación. Pero Dios fue rico en misericordia para con aquellos que intentaban seguir su palabra. Always, God rich in mercy. Siempre, Dios rico en misericordia. Many of them come over on the side with Moses, and God opened up the earth and swallowed up the unbeliever. Muchos vinieron acá de este lado con Moisés, pero Dios hizo abrir la tierra e hizo que se tragara al incrédulo. The unbeliever will always perish. El incrédulo siempre perecerá. Those who did not believe, though they come out and walk for a while. Aquellos que no creyeron, aunque salieron y caminaron por un tiempo. But they, Jesus said, they are every one dead. Pero ellos, Jesús dijo, todos ellos están muertos. Dead is annihilation. They are dead. Y muerte es aniquilación. Ellos están muertos. Just think of them. They come out. Seen the miracles of God, seen the great hand of God, enjoyed the manna. Piensen en ellos, salieron, vieron las maravillas de Dios, vieron la gran mano de Dios, se gozaron con el maná. And got out there and listened to a man named Balaam that perverted the way of God by his teaching. Contrary to the word. Y cuando estuvieron allá, le pusieron atención a un hombre llamado Balaam, quien pervirtió el camino de Dios por sus enseñanzas contrarias a la palabra. We're all brethren, so let's just all get together. Todos somos hermanos, así que reunámonos. That's another Balaam system rising up today. Y es otro sistema de Balaam el que se está levantando hoy en día. Let's all get together. It will not work. Juntémonos todos. Eso no funcionará. Let's walk with the eagle. Jehovah Eagle, you're eaglets. Caminemos con el águila, Jehová Águila. Ustedes son aguiluchos. There's only three saved out of the entire group, Moses, Caleb, and Joshua. De todo ese grupo entero hubo solo tres que se salvaron, Moisés, Caleb, y Josué. The rest of them perished in the wilderness, Jesus said so in St. John, the 6th chapter. Los demás perecieron en el desierto, Jesús así lo dijo en San Juan, capítulo 6. God, in mercy, would not let them perish. Because with the rest of the unbelievers. Dios, en misericordia, no les dejaría perecer con los demás incrédulos. They all died right there in the wilderness, and they are dead. Todos aquellos murieron ahí mismo en el desierto, y están todos muertos. God saved Moses and the eagle believers because if they had respect to his word. Dios salvó a Moisés y a los creyentes águila por cuanto ellos tuvieron respeto a su palabra. And today, friend, the only way that we can ever have favor with God, God's rich in mercy today. Y hoy en día, amigos, la única manera que tendremos favor con Dios, Dios es rico en misericordia hoy. But we've got to respect what he said about it. Pero tenemos que respetar lo que él ha dicho al respecto. You just can't take what somebody else said, you've got to take what God said. Usted no puede tomar lo que otra persona dice. Usted tiene que tomar lo que Dios dice. He said, let every man's word be a lie and mine true. Él ha dicho, la palabra de todo hombre sea mentira y mi palabra sea verdadera. Today we're told that all you have to do in many places is join church, have a creed. Or something like that. Hoy se nos dice, todo lo que tienen que hacer en muchos lugares es unirse a la iglesia, tener un credo o algo semejante. Or say a prayer, or put your name on a book, or be a sprinkled, or baptized a certain way, or something like that. That's all you have to do.
But that's wrong. O decir alguna oración, o firmar su nombre en algún libro, o ser rociado, o ser bautizado de cierta manera o algo así, es todo lo que usted tiene que hacer. Pero eso está errado. To be an eagle of God, you've got to follow the word day by day. You've got to continue to feed upon the word. Para ser un águila de Dios, usted tiene que seguir la palabra día tras día. Usted tiene que continuar y alimentarse con la palabra. Now, we find them after this time murmuring again, weakened in faith after God had showed mercy to them. Ahora los hallamos, después de ese tiempo, murmurando nuevamente, debilitados en fe después que Dios les había mostrado misericordia. And we find them murmuring with God, and when they did, they were dying with snake bites. Y los hallamos murmurando contra Dios, y cuando lo hicieron, estaban muriéndose de picaduras de serpientes. Well, they deserved it. They certainly did. Bueno, lo merecían. Ciertamente que sí. Anybody that was mistake God's word and do these things that they did, they deserve to die. Cualquier persona que errara en la palabra de Dios e hiciera las cosas que ellos hicieron, ellos merecían morir. Everyone of them deserved to die in the wilderness. Cada uno de ellos merecía morir en el desierto. But when they were so sick that even Dr. Moses and none of them could do anything about it, and they were dying by the thousands. Pero cuando estaban tan enfermos que aún el doctor Moisés y ninguno de ellos podía hacer alguna cosa y estaban muriendo por miles. But God, rich in mercy, he made a way of escape for those who would believe. Pero Dios, rico en misericordia, él preparó una vía de escape para aquellos que le creerían. He made an antidote for it by sending up a brass serpent. Él formuló un antídoto para eso, al hacer que colocaran en alto la serpiente de bronce. God in his rich God made a way of escape so his believing children could be healed. Dios en su rica, Dios preparó una vía de escape para que sus hijos creyentes pudieran ser sanados. God's interested in everything that's wrong, everything that you're anticipating. Dios está interesado en todo lo que está errado, en todo lo que usted participa. Every walk of life, God is interested in you. Todo camino de la vida, Dios está interesado en usted. You are his child, and he's rich in mercy. He wants to do for you. Usted es su hijo, y él es rico en misericordia. Él quiere hacer algo por usted. The people sin later by taking this same thing that God had made an atonement for them by the brass serpent, which represented sin already judged. La gente pecó más tarde al tomar esta misma cosa que Dios les había dado para su redención por la serpiente de bronce, lo cual representaba el pecado ya juzgado. And they idolized that gift. And that sinned again. Y ellos pusieron a este don como ídolo, y nuevamente entró el pecado. God will not share his glory with nobody. Dios no compartirá su gloria con nadie. Therefore we can't have no two, three, four gods. There's only one God. Por lo tanto, no podemos tener dos, ni tres, ni cuatro dioses. Hay un solo Dios. He'll not share his glory with anything else. He's God alone. See? Él no compartirá su gloria con ninguna otra cosa. Él es Dios solo. ¿Ven? So, as the heathens have many gods, we have the one God. And he will not share his glory with another. Así como los paganos tienen muchos dioses, nosotros tenemos al único Dios, y él no compartirá su gloria con ningún otro. Neither will he let anything be an idol in front of him. Tampoco permitirá que alguna cosa sea un ídolo frente a él. Even though he had made an atonement for the people, and it was God's word, it was right. Aunque él había hecho una expiación para el pueblo, y era la palabra de Dios, estaba correcto. But when they become to idolizing that, then they got in trouble. Pero cuando ellos llegaron a idolatrar aquella cosa, entonces se metieron en problemas. Now that's just the same thing I think has happened to our church ages. Ahora esa es la misma cosa, pienso yo, que ha sucedido en nuestras edades de la iglesia. God sent us the message of Martin Luther with his message, John Wesley, the Pentecostal message. Dios nos envió el mensaje del Martín Lutero con su mensaje, Juan Wesley, luego el mensaje pentecostal. But what did we do with it? The very same thing that they did with that brass serpent. We idolized it. I belong to this and I belong to that. Pero ¿qué hicimos con todo eso? La misma cosa que aquellos hicieron con la serpiente de bronce. Lo idolatramos, diciendo, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello. You see, you belong to something without the sincerity that's connected with genuine godly worship of the word. ¿Ven ustedes?
pertenecen a algo sin la sinceridad que viene con la adoración genuina y santa de la palabra. What happened? The Bible, we're told in the Bible that the prophet took that idol and destroyed it. Hallelujah. ¿Qué pasó? La Biblia, nos es dicho en la Biblia que el profeta tomó el ídolo y lo destruyó. Aleluya. What we need on the scene today is a prophet that will destroy the idol of denominations that thinks they're going into heaven upon belonging to some creed or denomination. Lo que necesitamos en la escena hoy en día es un profeta que destruirá el ídolo de las denominaciones que piensan que van a entrar al cielo solo por pertenecer a algún credo o alguna denominación. Needs to be destroyed. Burn up, throw it away. Eso necesita ser destruido, quemado y botado. God is full of mercy. He's rich in mercy. Dios está lleno de misericordia. Él es rico en misericordia. In the day that when we would have all been in that chaos of darkness out there. En el día cuando todos hubiéramos estado allá afuera en ese caos de tinieblas. But God, rich in mercy, has sent us the real, genuine Holy Ghost with His own interpretation to it right here in the building every night. Mas Dios, rico en misericordia, nos ha enviado el real y genuino Espíritu Santo con su propia interpretación de ello aquí mismo en el edificio cada noche. God, rich in His mercy, how wonderful we find Him to be. Yes, sir. Dios, rico en su misericordia, qué maravilloso hallamos que Él es. Sí, señor. Now, all they thought they could do was to just go to this snake or this little thing that God had made out there, had Moses make and hang on a pole. Ahora, todo lo que ellos pensaron que tenían que hacer era acercarse a esta víbora o a esta cosita que Dios había hecho allí, había mandado a Moisés hacer y que lo alzara en el poste. And they could be healed without any sincerity. They just stood and looked at it. Y que podían ser sanados sin nada de sinceridad. Simplemente se pararon a mirarlo. And they've got to idolize it, and God sent a prophet along and destroyed it. Y así comenzaron a idolatrarlo. Luego Dios mandó un profeta y lo destruyó. Now, all that refused to look at that serpent in the wilderness, they perished. Ahora, todos los que rechazaron mirar a la serpiente allá en el desierto, perecieron. Now, God makes a way, but if you refuse to look at it, if you'll sit across the street, if you'll hold on to some creed and refuse to look straight into the Word and see whether it's right or not. Ahora, Dios prepara un camino, pero si usted rechaza mirarlo, si usted se queda sentado al otro lado de la calle, si usted se mantiene con algún credo y rechaza ver directamente a la palabra y considerar si es correcto o no, all that refused to look, they perished. Todos los que rechazaron mirar perecieron. And God is an ever-changing God. Y Dios es un Dios incambiable. And all who refused to look, perished. So is it today, the same thing. Y todos los que rechazaron mirar perecieron, y así es hoy, la misma cosa. Then the people sinned later, and as they've always did, and made the idol out of it. Entonces el pueblo pecó después, y como siempre han hecho, e hicieron el ídolo de esa cosa. Making it trying to get healing without sincerity. Haciendo de ello un tratando de obtener sanidad sin sinceridad. And they belong to something. The way we do today. Y ellos pertenecían a algo, y así como se hace hoy en día. And now we see then the difference of it was that God. Y entonces vemos que allá la diferencia era que Dios. It was a good atonement, a good sign for that time. That time, it was all right. Era una buena expiación, una buena señal para aquel tiempo. En aquel tiempo estaba bien. But it was just to be for that time. For that journey. That's all it will work for, that journey. Pero era solamente para aquel tiempo, para aquella jornada. Solo para eso funcionaría, para aquella jornada. And the message that Martin Luther brought of justification was all right for Luther's age. That's as far as it went. Y el mensaje que trajo Martín Lutero de justificación fue correcto para la edad de Lutero. Pero hasta allí llegó. Sanctification was fine in Wesley's age. That's as far as it went. Santificación estuvo bien en la edad de Wesley. Hasta allí llegó. Then we come into the Pentecostal age. Luego entramos a la edad pentecostal. And the restoration of the gifts is a very fine thing.
It was fine in the age, but we're going beyond that now. Y la restauración de los dones es una cosa muy buena. Fue muy bueno en aquella edad, pero ya estamos avanzando más allá de eso ahora. We're beyond that. This assures us a world. We've got to become beyond this thing. Estamos más allá de eso, tan seguro como que existe el mundo. Tenemos que llegar más allá de esta cosa. Because we have done the same thing with it that they did before, make an idol out of it. I belong to this order of it. I belong to that order of it. Por cuanto hemos hecho la misma cosa con esto como ellos hicieron allá, haciendo un ídolo. Yo pertenezco a este orden de eso. Yo pertenezco a ese orden de eso. God will send somebody that'll smash the thing and tear it to pieces and confirm his word. The fool word. Dios enviará a alguien que hará pedazos de esa cosa y la hará pedazos y confirmará su palabra, toda la palabra. Notice. Praise be to God. Noten, alabado sea Dios. Now we see that that's true. God, rich in his mercy. Ahora vemos que eso es la verdad. Dios, rico en su misericordia. Then, when the prophet destroyed this, it left them without any sign of healing, of an atonement, because their idol was destroyed. Luego, cuando el profeta destruyó esto, eso los dejó sin ninguna señal de sanidad, de expiación, por cuanto su ídolo estaba destruido. But God, rich in mercy, made them another one. Pero Dios, rico en misericordia, les hizo otro. And what did he do that? He troubled water at the pool. At the temple. ¿Y qué fue lo que hizo? Él movió las aguas en el estanque, en el templo. And many come and was healed by stepping into this water. Y muchos vinieron y fueron sanados al entrar en el agua. Jesus came down to this same pool and saw a man who had been laying there for a number of years waiting for the troubling of the water. Jesús vino a este mismo estanque y vio un hombre que había estado acostado ahí por muchos años, esperando el movimiento de las aguas. See, God, rich in mercy. ¿Ven? Dios, rico en misericordia. Although they idolized that thing, although the prophet had to tear it up, aunque ellos idolatraron esa cosa, aunque el profeta tuvo que despedazar esa cosa, God made another way for them, because he's rich in mercy. He wants them to be healed. And he made a way for their healing. Dios les preparó otro camino, porque Él es rico en misericordia. Él desea que sean sanos. Y él preparó un camino para su sanidad. Now, then that went on. The world became more sinful and more sinful all the time. Ahora, aquello ocurrió y el mundo llegó a ser más y más pecaminoso todo el tiempo. And finally, the world got so sinful that God could have destroyed it. Y por fin, el mundo llegó a ser tan pecaminoso que Dios lo pudo haber destruido. He said in Malachi 4, unless I come and to smite the earth with a curse. Él dijo en Malaquías 4, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He could have done it. Just a question. Él pudo haberlo hecho. Solo la cuestión. But then, God, rich in mercy, he sent forth a Savior. Jesus Christ. Pero luego, Dios rico en misericordia, Él envió un Salvador, Jesucristo. He sent forth Jesus to be both Savior and Healer. Él envió a Jesús para ser Salvador y Sanador. For he said, as Moses lifted up the brass serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. For the same purpose. Por cuanto dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe de ser levantado. Para el mismo propósito. He, the atonement, that's what we have claim upon. Nothing but the atonement. Él, la expiación, sobre eso es que tenemos derecho, nada sino la expiación. What Jesus purchased by his blood, that's what we have claims upon. Lo que Jesús compró con su sangre, sobre eso es que tenemos derecho. And the Bible said, he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with His stripes we were healed. Y la Biblia dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. That's what we can claim, because that's what the atonement that we stand for ordered for us. God, rich in mercy. Eso es lo que nosotros podemos reclamar, por cuanto eso es lo que la expiación por la cual estamos parados mandó para nosotros. Dios, rico en misericordia. This was to be an eternal atonement, because he came himself. Esta habría de ser una expiación eterna,
porque él mismo vino. God came himself in the form of sinful flesh to make an eternal atonement. Dios mismo vino en la forma de carne pecaminosa para proveer una expiación eterna. And suffered in the flesh and made the atonement. Y él sufrió en la carne e hizo la expiación. And returned back in the form of the Holy Ghost to confirm that atonement. Luego volvió nuevamente en la forma del Espíritu Santo para confirmar la expiación. Where no brass serpent and no troubled water could do it, it all pointed to that perfect atonement. Cuando ni la serpiente de bronce ni el agua movida podía hacer eso, todo enfocaba en aquella expiación perfecta. God, rich in his mercy, has did this. Dios, rico en su misericordia, ha hecho esto. Now, today, being it's the day that we're living in, we have come through these church ages and explained everything away from that. Ahora, hoy, siendo el día en que estamos viviendo, hemos pasado por todas estas edades de la iglesia y hemos llegado a explicar todo hasta la nada. Our theologians of the day have far lost that side of it. Nuestros teólogos del día han perdido ese lado de la cosa. They explain it always some other day, some other age, some other something. Way back from long ago. Ellos lo explican todo para otro día, para otra edad, algo distinto, muy atrás, allá muy lejos. And divine healing was just about played out. Hardly found anybody who would believe it. Y la sanidad divina casi había quedado en la nada. Casi no se hallaba a nadie que la creyera. They made fun of it. Ellos se mofaron de esto. Not more than about 20 years ago. They were making fun of it. No hace más de 20 años estaba mofando de esto. The Pentecostals had practically got away from it. Los pentecostales casi se habían apartado de esto. They started in the early days, but they got away from it. Ellos lo comenzaron en los días primitivos, pero se apartaron de ello. Look how they did. Y vean cómo lo hicieron. Now they got denominational wild, running out to make them each a creed. And so forth. Ahora tienen una locura denominacional, corriendo para todos lados, cada quien con su credo, etc. Instead of accepting light, as light come in, pero en vez de aceptar la luz, cuando la luz viene, they organized and made themselves creeds, each one coming around, making himself a doctrine and staying in that doctrine. Ellos se organizaron y se formaron credos, cada uno dando sus vueltas y haciéndose un credo, una doctrina y manteniéndose en esa doctrina. And then they got so much took away till the Holy Spirit couldn't get into the church. Y luego le quitaron tantas cosas hasta que el Espíritu Santo no podía entrar ya en la iglesia. They just become another idol, like a brass serpent. It become an idolatry. Llegaron a ser simplemente otro ídolo, como la serpiente de bronce. Llegó a ser una idolatría. Every fellow said, I am belong to this and I belong to that. It was an idolatry. Cada persona dijo, yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. Fue una idolatría. What a mess we were in at the end time. ¿En qué enredo estábamos en el tiempo del fin? But God, rich in his mercy, has sent back the Holy Spirit upon us and vindicating his word tonight as he promised he would do. Pero Dios, rico en misericordia, ha enviado nuevamente el Espíritu Santo sobre nosotros y está vindicando su palabra en esta noche como prometió que haría. God promised he would do these things. Dios prometió que haría estas cosas. Look what he did. Vean lo que él hizo. Look what he did. Vean lo que él hizo. How now we can see how he promised each age a certain thing to happen. ¿Cómo es que ahora podemos ver que él prometió que ciertas cosas sucederían en cada edad? And we find out that it happened just exactly like it. And he said that he would do. Y hallamos que sucedió exactamente como él dijo que haría. Because he's rich in his mercy, to always have mercy to fulfill every word that he has promised. Por cuanto él es rico en su misericordia, para siempre tener misericordia para cumplir toda palabra que él ha prometido. He has to do it. And always in order to stay God. Él tiene que hacerlo y siempre para permanecer Dios. Always he does this. His word always comes to pass in its season. Él siempre hace esto. Su palabra siempre se cumple en su tiempo. His seed that he has sowed into the earth. Su simiente que él sembró en la tierra. What did he do? He put it here in the word. And that's a seed. ¿Qué hizo? Él la colocó aquí en la palabra y esa es una simiente. And every time the age comes along, that seed ripens up. And then,
Reformation comes forth. Y cada vez que la edad llega, esa simiente se madura y luego llega una reforma. And he promised it, and it does that. Y él lo prometió y así sucede. Now, we did not deserve these things. Ahora nosotros no merecíamos estas cosas. We did not deserve these blessings of God because we had went out after the things of the world. One in the era of Cain. Nosotros no merecíamos las bendiciones de Dios, porque nosotros habíamos salido tras las cosas del mundo, habíamos entrado en el error de Caín. Cain building a nice altar and a nice church and putting flowers up on it and thought that's exactly what it was. Caín edificando su altar tan bonito y una iglesia bonita y colocándole flores y pensando que así era exactamente. It was a bunch of apples or pears or pomegranates or whatever it was. His father and mother had eaten the Garden of Eden and run them out. Fueron unas manzanas o peras o granadas o lo que era que su padre y su madre habían comido en el huerto del Edén, lo que los echó fuera. And so he offered that back to God and God rejected it. Así que él ofreció eso nuevamente a Dios y Dios lo rechazó. But Abel, by faith, offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Pero Abel por fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. And today the Bible said in Jude that they have run in the way of Cain, perished in the gainsaying of Korah. Y hoy la Biblia dice en Judas que han seguido el camino de Caín y perecieron en la contradicción de Coré. See, running the way of Cain, building altars, building churches, denominations. Ven, siguieron en el camino de Caín, edificando altares, edificando iglesias, denominaciones, making it flowery, big, more members than the rest of them. Poniéndole muchas flores, cosas grandes, más miembros que todos los demás. Taking in things, anything that come along and it jumped up and down or shook hands or was baptized a certain way. Aceptando cosas, cualquier cosa que llega por ahí, que brinca y salta, o que da la diestra de compañerismo, o que fuera bautizado de cierta forma. Or spoken tongues or run through the floor, they put their name on the book. That's right. O que hablara en lenguas, o que corrió por todo el edificio, ponen su nombre en el libro, correcto. And then turn on the real truth that be preached and denied. Y luego le dan la espalda a la verdad genuina cuando es predicada y la niegan. How can it be so? ¿Cómo puede ser así? Notice what a mess we were in. Notice. Noten bien el enredo en que estábamos. Noten. And the Bible said, and they went in the way of Balaam, and perished in the gainsaying of Korah. Y la Biblia dijo, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Perished in the gainsaying of... Perecieron en la contradicción. What was the gainsaying of Korah? ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Why, you think you're the only holy man? Well, God's all of us are holy. Pues, ¿piensas tú que eres el único hombre santo? Pues Dios, todos nosotros somos santos. The whole church is all right. All of us get together. That's what we ought to do. Toda la iglesia es así. Todos, juntémonos todos. Así debemos hacer. That's where they perish. That. Allí es donde perecieron, en eso. And we truly deserved it. We deserved to be that. Y nosotros verdaderamente lo merecíamos. Merecíamos ser aquello. But God, rich in mercy, has pulled us out of that chaos and let us see it before the thing hits here. Pero Dios, rico en misericordia, nos ha sacado de todo ese caos y nos ha permitido ver la cosa antes de que llegue. Rich in his mercy and sent us back a revival of divine healing and the coming again of the power of God. Rico en su misericordia y nos ha enviado nuevamente un avivamiento de sanidad divina y el derramamiento nuevamente del poder de Dios. According to history, no revival ever lasted over 3 years. Según la historia, ningún avivamiento ha durado más de 3 años. This revival carried for 15 years. It's been a burning fires around and around the world. Este avivamiento ya lleva 15 años. Ha estado encendiendo fuegos alrededor y alrededor del mundo. Why? Because we deserve it? God, rich in his mercy. ¿Por qué? Porque lo merecemos. Dios, rico en su misericordia. Not because we desired it, or because we deserved it, rather. No porque nosotros así lo deseábamos, o más bien dicho, porque así lo merecíamos. Just think of what it's done. Solo piensen en lo que ha hecho. I think of one of your sisters right here in Phoenix. As many of you know, Miss Hattie Waldrop. She had cancer of the heart. Yo pienso en una de sus propias hermanas aquí en Phoenix.
la cual muchos de ustedes conocen, la señora Hattie Waldrop. Ella tenía cáncer del corazón. And she was in the prayer line up here when Brother Moore and I were here the first time, about 15, 18 years ago. Y ella estaba en la línea de oración aquí cuando yo y el hermano Moore estuvimos aquí la primera vez, hace como 15 o 18 años. And she was dying with cancer of the heart. And she should have been dead a long time ago. Y ella se estaba muriendo de cáncer del corazón. Y ella debía haber muerto hace mucho tiempo. But God, rich in mercy, sent his power upon her. And he saved her life and she's living today. God, rich in mercy. Pero Dios, rico en misericordia, envió su poder sobre ella y él salvó su vida y ella vive hoy. Dios, rico en misericordia. Congressman Upshaw, a great man. I think he was the president or something of the Southern Baptist. A convention at one time, or vice president or something. El congresista Upshaw, un hombre importante, pienso que él fue presidente o algo de los bautistas, de la convención de los bautistas del sur, en un tiempo, o vicepresidente o algo. He had done all, he was a good man. He did all that he knew how to do. Él había hecho todo, era un hombre bueno. Él hizo todo lo que sabía hacer. He went to every doctor. Nobody could do nothing for him. He was bound down. Él había ido con todo médico. Nadie podía hacer nada por él. Él estaba atado. Ministers had prayed for him. He'd had a gallon of oil poured on his head, anointing of different ministers everywhere. Ministros habían orado por él, y sobre él habían vaciado cuando menos un galón de aceite, ungiéndolo por diferentes ministros en todas partes. One night, Los Angeles, California, walking up to the pulpit. Y una noche en Los Ángeles, California, cuando llegaba yo al púlpito, looking at a bunch of wheelchairs about twice, three times, and what's sitting there all up and down the aisles, back and forth. Observé las sillas de ruedas como dos o tres veces más que las que están aquí en esta noche, que estaban por todos los pasillos, para arriba y para abajo. And then there laid over there a cot with a little colored girl, a little Negro girl, and her mother was sitting by her. Y así, a un lado, había una camilla, y en ella una niñita negra, y su mamá estaba sentada ahí a su lado. And my brother had bringing the prayer line up. Y mi hermano estaba preparando la línea de oración. Now I was looking, knowing not what was going on. Y yo estaba observando, no sabiendo lo que estaba pasando. And I seen a doctor with tortoise shell glasses operating on a little Negro girl for a throat condition, and she paralyzed. Y vi a un doctor con lentes con marcos de Carey operando en una niñita negra de una condición de la garganta, y ella fue paralizada. And I looked around, I thought, where is the child at? I couldn't see her. Y miré por ahí y pensé, ¿dónde está esa niña? Yo no la podía ver. After a while, way down there, no hope, lovely little girl about 7 or 8 years old to be paralyzed the rest of her life. Después de un rato, allá muy abajo, sin esperanza, una bella niñita como de 7 u 8 años y que tuviera que permanecer paralizada toda su vida. There was her mother down there on her knees praying. Y ahí estaba su mamá arrodillada orando. Then I said, this doctor operated on your little girl in the scratch. She said, that's right, sir. Entonces yo dije, este médico operó en su niñita. Y les describí cómo era. Ella dijo, eso es correcto, señor. Then she tried to get the baby to the platform. They told her not to do it. Luego ella intentó traer la niña a la plataforma. Le dijeron que no lo hiciera. They tried to quiet her down. By the time they got her quiet, trataron de calmarla, y cuando la calmaron, I thought, well, we'll get a chance to pray for her. In a few minutes, yo pensé, bueno, tendremos oportunidad para orar por ella en unos momentos. Maybe people right here was there that night. Quizás hay gente aquí que estuvo allá aquella noche. And I was looking out over the audience, I seen that little girl going down, looked like to a little narrow road with a doll in her arms, rocking that doll. Y yo estaba mirando a través de la audiencia y vi a esa niña caminando por lo que parecía ser un caminito angosto,
con su muñeca en sus brazos, meciendo la muñeca. No matter how much the doctor said that she was going to be paralyzed the rest of her life. No importaba qué tanto decía el médico que ella iba a permanecer paralizada toda su vida. God, rich in mercy, sent down the Holy Spirit by a vision, and that little girl got up out of there, and she and her mother took hold of hands and walked down through that aisle praising God. Dios, rico en misericordia, envió el Espíritu Santo por una visión, y esa niña se levantó de allí, y ella y su mamá se tomaron de las manos y caminaron por el pasillo alabando a Dios. Way back there stood an old man, Congressman Upshaw. Many of you know his testimony. Allá muy atrás estaba sentado un hombre anciano, el congresista Upshaw. Muchos de ustedes conocen su testimonio. He had been a good man, tried all of his life, 66 years, an invalid, in a wheelchair, pushed in bed. Él había sido un hombre bueno, lo intentó toda su vida, tenía 66 años siendo un inválido en una silla de ruedas, lo tenían que acostar. Crutches under his arms that he walked with. Never no more to walk normal. Traía muletas debajo de los brazos con las cuales caminaba y jamás iba a poder caminar normalmente. And there he sat there looking on that. Y ahí estaba él sentado mirando esa situación. All of a sudden I looked out and saw a vision. Y de repente yo miré y vi una visión. Here he come walking down across the top of that audience, bowing his head. Could walk as good as anybody. Ahí venía él caminando por encima de toda esa congregación con la cabeza inclinada y podía caminar tan correctamente como cualquiera. I didn't know who the man was. Yo no sabía quién era ese hombre. I said, there's a great man sitting back there. He fell off of a wagon when he was a little boy or onto a hay frame and hurt his back. Yo dije, hay un hombre importante sentado ahí atrás. Él se cayó de una carreta cuando era un niñito y se cayó en el armazón de la carreta y se lastimó la espalda. They bored holes in the floor to keep the vibration when the people walk from striking on his back. Perforaron el piso de la casa para evitar que la vibración, cuando la gente caminara, que no le llegara a la espalda. I said he becomes a great man and he keeps growing greater. He's sitting in a great circle at the White House. Yo dije, él ha llegado a ser un hombre importante y continúa haciéndose más importante. Él está sentado en un gran círculo en la Casa Blanca. And then this man come and told me, said, that's Congressman Upshaw. Luego este hombre llegó a donde yo estaba y me dijo, ese es el congresista Upshaw. Did you ever hear him? I said, never heard of him. ¿Ha oído usted de él? Yo dije, jamás he oído de él. And so he ran a little extension mic back there and he was talking back and forth. Entonces corrieron una extensión del micrófono allá y comenzaron a hablar con él. Then I started to look around and I seen the old congressman coming, walking towards me in a vision, just as perfect and normal as he could be. Luego yo comencé a mirar por todos lados y vi al anciano congresista que venía caminando hacia mí en una visión tan perfectamente normal como podía ser. God, rich in mercy, pulled him from that wheelchair and he walked without crutches till the day he died. Dios, rico en misericordia, lo sacó de esa silla de ruedas y él caminó sin muletas hasta el día que murió. God, rich in mercy. Dios, rico en misericordia. When doctors had failed, when science had failed, when everything else had failed. Cuando los doctores habían fallado, cuando la ciencia había fallado, cuando todo lo demás había fallado. God was rich in mercy, the Congressman Upshaw. Dios fue rico en misericordia con el congresista Upshaw. I think of myself as a little old boy. I remember as people call me today a woman hater. Yo pienso en mí mismo. Cuando era un muchachito, me acuerdo que la gente hoy me dice odiador de mujeres. The reason it was is because I seen so much immorality out of women when I was a kid. I hated them. La razón de eso es porque yo vi tanta inmoralidad en las mujeres cuando yo era niño. Yo las odiaba. And I don't do that now because I know there's some good ones. Y no hago eso ahora porque sé que sí hay unas genuinas. But I remember how it was so bad, so immoral. Pero me acuerdo de cómo era allá, tan malvado, tan inmoral. And I thought, my, I'll never be around where people's at. Y pensé, oh, yo nunca estaré donde hay gente. I have no education, so I won't get any. Yo no tengo educación, así que no la buscaré. And little old kid sitting there, not even a shirt on, with my coat pinned up like this with a safety pin, and it real hot. Y era un niñito sentado ahí, ni tenía camisa. Y tenía este abrigo abrochado así, de esta manera, con un seguro, y
hacía calor. The teacher said, William, aren't you hot with that coat on? I said, no, ma'am, I'm a little bit chilly. Y la maestra me dijo, William, ¿no tienes calor con ese abrigo puesto? Yo dije, no, profesora, en realidad tengo un poco de frío. And she made me go over to the stove and put some wood in the stove and I like to burn up. Y ella hizo que fuera a la estufa y que le pusiera más leña a la estufa y casi me quemaba del calor. I didn't have no shirt that whole season through. Y yo no tuve camisa en toda esa temporada. And I thought if I could ever get the money, sometime that I could get a little, get me a 30-30 rifle, I'd come out west here and live out here and hunt the rest of my life. Y yo pensé, si yo pudiera obtener un poco de dinero en alguna ocasión, entonces podría comprarme un rifle 30-30. Y pensaba venir acá al oeste y vivir acá y cazar el resto de mi vida. But it won't nothing do with people. Just stay away because they didn't like me and I just stay away from them. Yo no quería tener nada que ver con gente. Quería apartarme porque ellos no me querían a mí. Y yo pues me mantendría apartado de ellos. And then every time I go downtown to talk to anybody, see some fellows on the street, I knew. Luego cuando yo iba al centro para hablar con alguien, veía algunos muchachos en la calle que conocía. I'd say, hello there, John, Jim, how are you? Oh, hello. Yo decía, hola, Juan, Jaime, ¿cómo estás? Oh, hola. They didn't want to talk to me. Didn't want nothing to do with me because of my daddy and them that made whiskey. Ven, ellos no querían hablar conmigo. No querían tener nada que ver conmigo por causa de mi papá y aquellos que fabricaban el whisky. And I didn't do that. It wasn't nothing I'd done. And I would have been that type. Y yo no hacía eso. No era algo que yo había hecho, y yo hubiera sido de esa clase. But now, I said to the wife not long ago, my wall is pastured with the best guns that can be bought. Pero ahora le dije a mi esposa, no hace mucho, mi pared está llena de los mejores rifles que se pueden comprar. Oh, and I think of them old dirty clothes tonight I've got. Two or three good suits. Oh, yo pienso de aquella ropa sucia cuando era muchacho. En esta noche tengo dos o tres trajes buenos. And no friends, I have to hide out in the wilderness to keep away from people. Y sin amigos, ahora tengo que esconderme en el desierto para apartarme del pueblo. What's the matter? Is it because of my personality? Is it because of my education? ¿Qué pasa? ¿Es por causa de mi personalidad? ¿Es por causa de mi educación? No, God, rich in mercy, saw me in that condition and he saved me. No, Dios, rico en misericordia, me vio en aquella condición y me salvó. I remember being led by the arms as a blind man. I could not see. Me acuerdo de cuando me guiaron por los brazos como un hombre ciego. Yo no podía ver nada. Everything in front of me was a blur. Todo enfrente de mí estaba borroso. I'd be blind the rest of my life. Yo estaría ciego el resto de mi vida. But God, rich in mercy, restored back my sight. Pero Dios, rico en misericordia, me restauró la vista. I'm 55 years old and still got good sight. Tengo 55 años y aún tengo buena vista. God, rich in mercy, is the only thing I can say. Dios, rico en misericordia, es lo único que yo puedo decir. Once the church had no provided way of healing. They had one, but they turned it down. En una ocasión la iglesia no tenía manera provista para la sanidad. Tenían una, pero la rechazaron. But God, rich in mercy, has sent them a gift of divine healing. Pero Dios, rico en misericordia, les ha enviado un don de sanidad. That is the Holy Spirit among us confirming the word with signs following. Ese es el Espíritu Santo entre nosotros confirmando la palabra con señales que le siguen. God, rich in mercy. Dios, rico en misericordia. I have two or three pages here of these notes, but I ain't going to try to strike them because I'm conscious that it's almost time to start that prayer line. Yo aquí tengo otras dos o tres páginas de apuntes, pero ni los voy a tocar, porque estoy consciente que estamos a la hora de comenzar la línea de oración. But God, rich in his mercy. Pero Dios, rico en su misericordia. Many of you here tonight, the doctor turned you down. Muchos de ustedes aquí en esta noche han sido desahuciados por los médicos. There's people sitting in wheelchairs. They'll probably never come out of there. They are there to stay. Aquí hay gente sentada en sillas de ruedas. Quizás nunca saldrán de esas sillas. Se van a quedar en esas sillas. If someone paralyzed in a different way, they would never couldn't come out. There's no way for them to come out. Algunos de ellos paralizados de distintas maneras, ellos nunca podrán salir. No hay cómo puedan salir de esas sillas. But God, rich in his mercy, has provided an atonement. Pero Dios, rico en su misericordia, ha provisto una expiación. Hello.
Don't turn it down. Receive it. No lo rechacen, recíbanlo. There's men out there with heart trouble. There's people with cancers. If the doctors can do nothing with, you're hopeless, helpless in this world. Hay hombres aquí con problemas del corazón. Hay gente aquí con cánceres, con los cuales los médicos no pueden hacer nada. Ustedes están sin esperanza, sin ayuda en este mundo. But God, rich in His mercy, has sent down the Holy Ghost and right here now to confirm the word, to prove that He's the same yesterday, today, and forever. Pero Dios, rico en su misericordia, ha enviado el Espíritu Santo y está aquí ahora mismo para confirmar la palabra, para probar que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Because we deserve it, because God is rich in His mercy. Amen. Porque lo merecemos, porque Dios es rico en su misericordia. Amén. Now that's the one. That's the person. It's that Lord Jesus. Ahora ese es aquel, esa es la persona. Es el Señor Jesús. He is not dead, but He has risen from the dead, and He's alive forevermore. Él no está muerto, sino que ha resucitado de entre los muertos y está vivo para siempre. And He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Still just as rich in His mercy as He was to the woman that had a blood issue. Y es igual de rico en su misericordia como fue para con la mujer que tenía el flujo de sangre. And she started through the crowd. There was no hopes for her. The doctors had done all they could do. Y ella comenzó a abrirse camino a través de esa multitud. Para ella no había esperanza. Los médicos habían hecho todo lo posible. She had a blood issue. She was dying. And she touched the master's garment. Ella tenía un flujo de sangre. Ella se estaba muriendo. Entonces ella tocó la vestidura del maestro. God, rich in mercy, turned around and told her of her condition, and she was healed of this blood issue. Dios, rico en misericordia, se dio la vuelta y le dijo cuál era su condición, y ella fue sana del flujo de sangre. A little foul prostitute went up to a well one day to get some water. Un día una prostituta viciada fue a un pozo para sacar agua. No hope. She'd been excommunicated from the virgins, from around the people. Her life was no good. No tenía esperanza. Ella había sido excomulgada de entre las vírgenes y de todo el pueblo. Su vida no servía para nada. And she thought, what's the use of trying? I'm turned out. There's nothing left for me. Y ella pensaba, ¿de qué sirve hacer el esfuerzo? He sido echada a la calle. Para mí ya no hay nada. But she looked standing over on the side, or sitting by the side of the well, and there was a man sitting there who told her all things that she has ever done. Pero ella miró, y parado ahí, a un lado, o sentado ahí, al lado del pozo, allí había un hombre, sentado, que le dijo todo cuanto había hecho. God, rich in His mercy. Dios, rico en su misericordia. That same God tonight, just as rich in His mercy, and just the same as He was in that day. God, rich. Ese mismo Dios, esta noche, es igual de rico en su misericordia y es el mismo que era en aquellos días. Dios rico. I think we have 200 prayer cards out here, or what we called out of them 200. Creo que tenemos como 200 tarjetas de oración repartidas, o lo que hemos llamado de las 200. We're going to call them and let the people line up. We're going to pray for them. Los vamos a llamar para que la gente se ponga en línea. Vamos a orar por ellos. But before we do it, that there be some newcomers here. Pero antes de hacer eso, quizás hubiera algunos nuevos entre nosotros. To get away from all superstitions. Y para apartarnos de todas las supersticiones. This is not a superstition. It is a manifestation of a promise of God. Esto no es superstición. Es más bien la manifestación de la promesa de Dios. It depends on what you're looking at. Depende qué usted está mirando. No virtue in any man. No hay virtud en ningún hombre. There's no power in no man. No hay poder en ningún hombre. But we as believers have authority. Not power, but authority. Pero nosotros como creyentes tenemos autoridad. No poder, sino autoridad. Someone asked me not long ago, said, Brother Branham, you believe you got power to this? Alguien me preguntó no hace mucho, dijo, Hermano Branham, ¿cree usted que tiene poder para hacer esto? I ain't got no power at all. But I've got authority. Yo dije, yo no tengo nada de poder, nada, pero sí tengo autoridad. Every believer has it. Todo creyente lo tiene. If you refuse it, you'll stay where you're at. Si usted lo rechaza, usted se quedará en donde está. But if you'll accept it, it'll do the exceeding abundance because God is rich in His mercy. Pero si lo acepta, eso le obrará para abundancia en exceso,
por cuanto Dios es rico en su misericordia. Take a little policeman, stand out here on the street. His clothes hanging half off of him. He's just skinny. Por ejemplo, un policía parado aquí en la calle, su ropa le queda grande por cuanto él es tan flaquito. The cap's got his ears pulled down. El gorro lo tiene por las orejas. And he walk out there where cars are coming down that street at 50 miles an hour. 300 horsepower motors in him. Y él sale a la calle donde los carros están corriendo por la calle a 50 millas por hora y cada uno con motor de 300 caballos de poder. He hasn't got the power to stop a bicycle. That's right. Él no tiene poder ni para parar una bicicleta. Correcto. But just let him blow that whistle and hold up that hand and watch the brake squeak. Pero con el solo hecho de que sople en el silbato y levante la mano y entonces vea cómo aplican los frenos. He hasn't got power, but he's got authority. Él no tiene poder, pero sí tiene autoridad. The whole city is behind him. Toda la ciudad lo respalda. And when a man or a woman, I don't care what condition you're in. Y cuando un hombre o una mujer, no me importa en qué condición esté. You've got the authority of God by promise. Usted tiene autoridad de Dios por medio de una promesa. Because he's rich and promised to do exceedingly abundantly. Porque él es rico y ha prometido que haría abundantemente y sin medida. If you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart. But believe that what you've said will come to pass. You can have what you've said. Si tú le dices a este monte, muévete, y no lo dudas en tu corazón, pero crees que lo que has dicho acontecerá, entonces puedes tener lo que has dicho. You got no power, but you got authority. Usted no tiene poder, pero sí tiene autoridad. Remember when he told me back there, said, you'll be able to reveal the secrets of the heart. Recuerdo cuando él me dijo allá, podrás revelar los secretos de los corazones. Do you remember that, many of you Phoenix people? Porque él, ¿se acuerdan ustedes de eso, muchos de ustedes de aquí de Phoenix? He promised it. What he promises, he does. Él lo prometió. Lo que él promete, él hace. Now, there's some of you here that hasn't got prayer cards, no doubt. Ahora, hay algunos de ustedes aquí que no tienen tarjetas de oración, no hay duda. How many sick and don't have prayer cards? Raise up your hands. ¿Cuántos están enfermos y no tienen tarjetas de oración? Levanten la mano, seguro. All right. If you want to know, not authority, not power, but the authority of the word. Muy bien. Si ustedes desean conocer no autoridad, no poder, sino autoridad de la palabra. The things that I do shall you also. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Jesus promised in Luke 17:30 that just before his coming there will be like the time of Moses or Noah. Jesús prometió en Lucas 17:30 que justamente antes de su venida habría un tiempo como en el tiempo de Moisés o Noé. When they were eating and drinking and giving in marriage, and knew not till the day that Noah entered into the ark. Cuando estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, y no supieron hasta el día que Noé entró en el arca. He said there'd be that time. Él dijo que llegaríamos a ese tiempo. Then he said also, as it was in the days of Lot. Luego dijo también como fue en los días de Lot. And said this will take place in that day when the Son of Man shall be revealed. Y dijo, esto acontecerá en los días cuando el Hijo del Hombre será revelado. When the Son of Man is revealed, in the last days. Cuando el Hijo del Hombre será revelado en los últimos días. Now look how the Son of Man revealed himself in the person of this angel, which was the Son of Man. Ahora vean lo que él, cómo fue que el Hijo del Hombre se reveló en la persona de este ángel, lo cual fue el Hijo del Hombre. Absolutely. Absolutamente. Abraham called him Elohim. He was the Son of Man, revealed himself just before the Gentile world was burned. Abraham lo llamó Elohim. Él fue el Hijo del Hombre, revelándose a sí mismo justamente antes que el mundo gentil fuera quemado. How did he do it to the believer? ¿Cómo lo hizo al creyente? To the make-believer, he sent two preachers down to preach to him. A los creyentes manufacturados, él les envió allá dos predicadores a predicarles. But to the real believer, he stood with his back to the tent and he said, Abraham. Pero él se quedó allí con el creyente genuino, con su espalda a la tienda, y dijo, Abraham. He was Abram the day, a few days before that, but now he's Abraham. Where is thy wife, Sarah? Él era Abraham el día, unos días antes, pero ahora él es Abraham. ¿Dónde está tu esposa, Sara? Said, she's in the tent behind you. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Said, I'm going to keep my promise to you. I'm going to visit you. Dijo, voy a cumplir mi promesa que te hice. Te voy a visitar. Oh, Abraham was 100 years old, and Sarah was 90, but God
Rich in mercy kept his promise. Oh, Abraham ya tenía 100 años y Sara 90, pero Dios, rico en misericordia, cumplió su promesa. They brought the baby, because God's merciful and he's full of mercy. Trajo el niño, por cuanto Dios es misericordioso y él está lleno de misericordia. He's rich in mercy, he keeps his promise. Él es rico en misericordia, él cumple su promesa. Notice, with his back turned to the tent, Sarah laughed and said, "How could these things be?" Noten, con su espalda a la tienda, Sara se rió y dijo, "¿Cómo pueden ser estas cosas?" I'm old. How can I have pleasure with my husband as a young married woman? Yo soy vieja. ¿Cómo puedo yo tener deleite con mi esposo como una joven casada? Why, he's 100 years old. Our family relationship has ceased many, many years ago. Pues él ya tiene 100 años. Nuestra relación familiar ha cesado hace muchos, muchos años. How could this be? And she laughed about it. ¿Cómo puede ser esto? Y ella se rió entre sí acerca de eso. And the angel with the son of man with his back turned to the tent said, "Why did Sarah laugh? How can these things be?" Y el ángel con el hijo del hombre con su espalda a la tienda dijo, "¿Por qué se ha reído Sara diciendo, cómo pueden ser estas cosas?" What was it Jesus said in St. Luke 17:30? That in the days like it was in the days of Lot. ¿Qué era? Jesús dijo en San Lucas 17:30 que en los días como fue en los días de Lot. Same situation before the Gentile world is burned up. La misma situación antes que el mundo gentil sea quemado. He said the Son of Man will reveal himself in that day. Él dijo el Hijo del Hombre se revelará en aquel día. He made the promise. Malachi 4 promised us it would happen. Él hizo la promesa que Malaquías 4 promete. A message would come forth that would restore the people back to the original Pentecostal message and with the same blessings they had on the day. Que un mensaje saldría que restauraría el pueblo una vez más al mensaje pentecostal original y con las mismas bendiciones que tuvieron en el día de... What is it? It's a two-winged eagle both doing Old Testament. Flopping its promises together of God to fulfill what the promises of the Bible said it would do. Amen. ¿Qué es? Es un águila con dos alas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, aleteando las promesas de Dios para cumplir lo que las promesas de la Biblia dijeron que haría. Amén. God, rich in mercy, would not let his people go out this denominational rich in goods and things of the world, Laodicean church age. But he didn't make a way of escape. Dios, rico en misericordia, no iba a permitir que su pueblo saliera a esta edad de la iglesia de la Odisea tan denominacional, rica en bienes y cosas de este mundo, pero él les prepararía una vía de escape. Believe it, people. God bless you. Amen. Gente, créalo. Dios les bendiga. Amén. God, rich in mercy. Dios, rico en misericordia. The mercies of God. That's the only thing that I desire. Las misericordias de Dios, esa es la única cosa que yo deseo. Not his righteousness, not his law, but his mercy is what I call for. No su justicia, no su ley, sino su misericordia es por lo cual yo clamo. God be merciful to me. We all have that feeling. Dios sea misericordioso conmigo. Todos tenemos ese sentir. I was watching. There's a little woman sitting out here on the end of the seat. Yo he estado observando. Hay una damita sentada aquí al fin de esta hilera. You have a prayer card out there, lady. You don't. Señora, ¿tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene? Let me show you God's rich in mercy. Permítanme mostrarles que Dios es rico en misericordia. You've been real nervous here lately, haven't you? Real bad. And your eyes has gotten worse. Isn't that right? That's right. Usted últimamente ha estado muy nerviosa, ¿correcto? Muy nerviosa, y sus ojos han empeorado. ¿Correcto? Correcto. Now they're going to change. Ahora van a cambiar. God, rich in his mercy, by asking you if you would believe this. Dios, rico en su misericordia, al haberle preguntado a usted si creería esto. Now you have no prayer card, you have nothing. But you don't need it. See, it's grace that's bestowed to you. Ahora, usted no tiene tarjeta de oración. Usted no tiene nada. Pero usted no lo necesita. ¿Ven? Es gracia que ha sido mostrada para usted. There's such a little bitty fellow sitting right there in front of kind of a sitting right out here. Ahí está sentado un muchachito muy pequeño, sentado ahí enfrente con una. Está sentado ahí mismo. He's suffering with a growth on his body. Él está sufriendo con un crecimiento en su cuerpo. It's just recently come on there.
recently, isn't that right, sir? Y eso ha comenzado muy recientemente. ¿No es correcto, señor? That's right. You don't know what it is. You're scared of it. That's right. Es correcto. Usted no sabe lo que es. Usted le tiene miedo. Correcto. It was caused from a bruise, wasn't it? Eso fue causado por un golpe, ¿no es cierto? Have you a prayer card? You don't have no prayer card. You don't need one. ¿Tiene usted tarjeta de oración? No tiene tarjeta de oración. Usted no la necesita. God, rich in his mercy. Dios, rico en misericordia. Oh, brother, sister, believe God. Don't doubt him. Believe him. That's right. Oh, hermano, hermana, crea en Dios. No lo duden. Créanle. Correcto. Here sits a man. Gray suit, glasses on. Look in here, sir. Do you believe? Aquí está sentado un hombre con un traje color gris, con lentes. Mire acá, señor. ¿Cree usted? God's rich in his mercy. Dios es rico en su misericordia. You're sitting there with a hernia. Do you believe that God can heal that hernia and make you well? Usted está sentado ahí con una hernia. ¿Cree usted que Dios puede sanar esa hernia y sanarlo? Sitting right here in the end of the seat looking at me. Sentado ahí al final de la fila mirándome. If you believe that God can heal that hernia, God will do that to you if you'll accept it. Si usted cree que Dios puede sanar esa hernia, Dios hará eso por usted si usted lo acepta. Do you believe it? Will you accept it? ¿Lo cree usted? ¿Lo acepta? All right. You can have it if you'll just believe it. Have mercy. Yes, sir. Muy bien. Usted lo puede obtener si solamente lo cree. Tenga misericordia. Sí, señor. There's a lady sitting out here. She's suffering with poor circulation in her body. Aquí está una dama sentada aquí y está sufriendo de mala circulación en su cuerpo. But if she will believe, God will heal her. If she believes it. Pero si ella creyera, Dios la sanará, si ella lo cree. I believe she's going to miss it, as sure as anything. Yo creo que ella lo va a pasar por alto, tan seguro como cualquier cosa. I have mercy, is my prayer. Ten misericordia, es mi oración. But if they see the woman's... Mrs. Riley, do you believe that God can heal that poor circulation? Como claramente veo que la mujer... Señora Riley, ¿cree usted que Dios... puede sanar esa mala circulación? If you will, receive it. Amen. Si usted cree, recíbalo. Amén. Just believe. Solamente crea. God is good, isn't he, Stella? Dios es bueno. ¿No es así, Stella? Sí, correcto. I've never seen a woman in my life. But God, in his mercy. Nunca he visto a esa mujer en mi vida, pero Dios en su misericordia. Here sits another woman sitting right back behind there, right in the back, looking right at me. Aquí está sentada otra mujer, sentada aquí atrás de ahí, allá al fondo, me está mirando directamente. She's got poor circulation too. She's thinking about it just then. Ella tiene mala circulación también. Ella estaba pensando en eso en ese momento. I've never seen a woman in my life. Nunca he visto a esa mujer en mi vida. This other woman had the same thing. Look at me. Siendo que esta otra mujer tenía la misma cosa, ella me está mirando. Do you believe me to be God's prophet or his servant? ¿Cree usted que yo soy el profeta de Dios o su siervo? You also have heart trouble. If that's right, raise up your hand. Usted también tiene problemas del corazón, ¿correcto? Levante su mano. You don't have it now. Ahora ya no lo tiene. God, rich in his mercy. Is showing forth that he's alive here in the building tonight. Dios, rico en su misericordia, está mostrando que él está vivo aquí en el edificio en esta noche. God, rich in his mercy. Amen. Dios, rico en su misericordia. Amén. Could there be how many sinners and backsliders would stand to your feet and say, God, rich in his mercy, be merciful to me. ¿Podrían haber cuántos pecadores y recaídos se pondrán de pie y dirán, Dios, rico en su misericordia, sea misericordioso conmigo? Stand to your feet. I'll pray for you. If you believe it, you want mercy now. Pónganse de pie. Yo oraré por ustedes. Si creen que él desea... Usted desea misericordia ahora. God bless you. God bless you. God bless you. You. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted y a usted. Backslider, raise to your feet. God rich in his mercy. Recaído, levántese, póngase de pie. Dios,
rico en su misericordia. Are you surely you've not gotten so numb in this condition that you can't see that that's the very promise of the hour? ¿Está usted seguramente ustedes no han llegado a estar tan entumecidos en esta condición que no pueden ver que esa es la promesa exacta para la hora? Surely you got so wrapped up in denomination and other things that you can't see that this is the promise of the hour? Seguramente no están tan envueltos en la denominación y en otras cosas que no pueden ver que esta es la promesa de la hora. God, rich in mercy. Dios, rico en misericordia. Quien quiera que fuera usted que se puso de pie, voy a orar por usted en un momento. I want you to make your way to some good full gospel church and be baptized in Christian baptism. God give you the Holy Ghost. Deseo que ustedes busquen una buena iglesia del Evangelio completo y sean bautizados en bautismo cristiano y que Dios les dé el Espíritu Santo. Habrá otro que se ponga de pie y diga, yo quiero ser recordado. God, in your mercy, remember me. I haven't lived like I should. Maybe... Dios, en tu misericordia, acuérdate de mí. Yo no he vivido como debiera. Quizás... God bless you, lady. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. That's right. Dios le bendiga, señora. Y Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Correcto. God rich in his mercy. Have mercy on me. God bless you, sister. Dios rico en su misericordia. Ten misericordia de mí. Dios le bendiga, hermana. Is there how many more in your states? I'll stand. I want God to know that I want mercy. Habrá cuántos más habrán aquí que dirán, yo me pondré de pie. Yo quiero que Dios conozca que yo deseo misericordia. I haven't lived right. I've lived this way and that way, and I've been up and down, but I want his mercy. Yo no he vivido correctamente. He vivido de esta y aquella manera. He estado parado, sentado, pero quiero su misericordia. God bless you, brother. Dios le bendiga, hermano. Someone else say, God rich in his mercy. Alguien más que diga, Dios rico en su misericordia. God bless you, sister. God bless you, sister. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. That's right. God rich in his mercy. Correcto. Dios rico en misericordia. God bless you, too. God bless you back there. Dios le bendiga también. Dios le bendiga a usted atrás. God sees you. Just stand to your feet. Dios la ve. Pónganse de pie. He said, does it do any good, Brother Branham? Sure, stand up and see how much different it is. Dirá usted, ¿beneficia hacer eso, hermano Branham? Seguro. Póngase de pie y vea cuánto beneficio le hace. If you're really sincere in your heart, God is rich in mercy. Si usted realmente es sincero en su corazón, Dios es rico en misericordia. He's not willing that any should perish, but all might repent. Él no desea que ninguno perezca, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. God rich in his mercy. Oh, God, have mercy on us. Dios, rico en su misericordia. Oh, Dios, ten misericordia de nosotros. Now, how many in here now that's holding those prayer cards? Ahora, ¿cuántos hay aquí que tienen esas tarjetas de oración? What were they? A's and B's. A's and B's. ¿Qué fueron? Fue la A y la B, ¿verdad? A y B. All the people's got prayer card A's, stand over on this side. And prayer card B will stand up behind them. Todos los que tienen la tarjeta de oración con la letra A, pónganse de pie acá de este lado. Y los de la letra B se ponen de pie detrás de ellos. I wonder if there's some ministers here that would like to anticipate in helping me. ¿Habrán algunos ministros aquí que deseen participar ayudándome? If they are, would like to come up, I would be glad to have your assistance here, or we will be glad to pray with you. Si los hubiera, quiero que vengan acá. Estaría muy contento yo de tener su asistencia aquí, porque estaríamos muy contentos de orar con usted. The Bible said, these signs shall follow them that believe. Yes, sir. Esto dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creyeren. Sí, Señor. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. En mi nombre lanzarán demonios, hablarán con nuevas lenguas. Have we done it? ¿Lo hemos hecho? By the grace of not us, but God rich in mercy to keep his word. God. Por la gracia de Dios, no nosotros, pero Dios, rico en misericordia, para cumplir su palabra. Dios. Now the wheelchairs, if you want to put them right down here in the front, we'll pray for them right here. We'll have to pull them up through that, all that aisle. Ahora, las sillas de ruedas, si las desean traer aquí al frente, oraremos por ellos aquí mismo. No tendrán que traerlos por ahí, por todo ese pasillo. All right, let them come right up here. We'll certainly pray for every one of them.
Déjenlos, muy bien, déjenlos que vengan por aquí. Ciertamente oraremos por ellos, cada uno de ellos. God, rich in his mercy. Dios rico en su misericordia. Would you stand to the right-hand side now for a few minutes? Se paran al lado derecho por unos momentos. Did Brother Brown come with you? Coming tomorrow. ¿Vino el hermano Brown con usted? Viene mañana. I was in hopes to be here. Yo estaba esperando que viniera. Where's Brother Outlaw? Where's Brother Fuller? ¿Dónde está el hermano Outlaw? ¿Dónde está el hermano Fuller? Some of them people is up here with me when I first come. Let's come back. Algunas de aquellas personas que estaban aquí conmigo cuando vine la primera vez. Volvamos. You remember these old-fashioned prayer lines when we used to stand there? You'd have to hold me on one side and somebody on the other. I get so weak. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas líneas de oración que teníamos entonces? Cuando nos parábamos y alguien me sostenía de un lado y otra persona de otro lado, yo me ponía tan débil. How many has been in that meetings way back in the beginning? Look at here still. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en aquellas reuniones allá en el principio? Miren nomás. You remember back there, I told you that the Lord Jesus told me that if I be sincere, that these things would take place. Is that right? ¿Se acuerdan allá que les dije que el Señor Jesús me dijo que si yo fuera sincero, que estas cosas acontecerían? ¿Correcto? We never had such as that in that day, but it happened. No tuvimos tales cosas en aquellos días, pero ha sucedido. Because God's rich in his mercy and loyal to his promise. Por cuanto Dios es rico en su misericordia y leal a su promesa. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amén. Estoy tratando de terminar y no puedo. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh, I'm so glad I'm one of them. Amen. Oh, my. Estoy tan contento de ser uno de ellos. Amén. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, me, a wretched, miserable, poor, blinded wretch as I was. Oh, yo, un desventurado, miserable, pobre, ciego, desventurado como yo era. And now, by his mercy, his rich mercy, I can see the kingdom of God in sight. Amen. Y ahora, por su misericordia, su rica misericordia, puedo ver el reino de Dios a la vista. Amén. How beautiful is his commandments. Cuán hermosos son sus mandamientos. Stand right over my brother on your crutch. Párese por aquí, mi hermano con las muletas. If you can't get up, all right, stand right here. We'll come right down and pray for you. Si no se puede parar, muy bien, quédese ahí. Iremos ahí y oraremos por usted. And now that the A's and B's of prayer cards get lined up over on the other side there, and we're going to pray for them. Y ahora que todos los que tienen las tarjetas A y B, que se alineen acá, a este otro lado, y vamos a orar por ellos. Minister brothers, you are certainly, if you believe, and laying hands on the sick. Hermanos ministros, ustedes ciertamente están, si creen, en imposición de manos sobre los enfermos. You come right here and stand with me on this platform. We're going to pray for the sick. Vengan y párense aquí conmigo en esta plataforma. Vamos a orar por los enfermos. Now, to you people standing in that line. Ahora, para ustedes que están parados en esa línea. If you can believe the presence of God is here. Si ustedes pueden creer que la presencia de Dios está aquí. That the Holy Spirit is in our midst now doing just exactly what he said he would do. Que el Espíritu Santo está ahora en nuestro medio haciendo exactamente lo que él prometió que haría. If I had power to heal you, I'd certainly do it. Si yo tuviera el poder para sanarle, ciertamente lo haría. If I had any way of healing you, I would certainly do it. Si yo tuviera alguna manera de sanarle, yo ciertamente lo haría. I do not have it. Yo no tengo eso. God has given a little gift. Yo, Dios me ha dado este pequeño don. I'm not much of a preacher. I don't have education enough to be qualified as a preacher, what's called a preacher in these days. Yo no soy mucho como predicador. No tengo suficiente educación para calificar como predicador, lo que se llama predicador en estos días. Experiences must be a theological experience, and it must have certain doctor's degree and so forth. I can't qualify for that. Cuando las experiencias tienen que ser experiencias teológicas y tienen que tener ciertos grados de doctorado y etcétera, yo no puedo calificar para eso. But God seeing my heart and know that I want to do something for him, I want to appreciate it. Pero Dios viendo mi corazón y sabiendo que yo quería hacer algo por él,
yo quiero agradecerle. A man said to me the other day, he said, I think you're just a fine man, Mr. Branham, but I believe you're sincerely wrong. Un hombre me dijo el otro día, dijo, yo pienso que usted es un hombre muy fino, señor Branham, pero yo creo que usted está sinceramente errado. You're all out of the will. Usted está completamente fuera de la voluntad. Do you know you'll be condemned at the end? ¿Sabe usted que allá en el fin usted será condenado? I said, look, I want to tell you something. Y yo dije, mire, yo quiero decirle algo. I'm going to say that you would be right, just to say for the argument's sake. Voy a decir que usted está correcto, solamente por bien del argumento. If I am wrong, which I don't believe I am. Si yo estoy errado, lo cual yo no creo estar. But if I was wrong, and I know right now that I was going to live to be 100 years old, and he is going to condemn me at the end of the road. Pero si estuviera errado, y yo supiera en este momento que yo iba a vivir hasta los 100 años, y luego que él me iba a condenar en el fin del camino. And tell me you don't deserve to come into my heaven, William Branham. Get out into outer darkness. Y me iba a decir, tú no mereces venir a mi cielo, William Branham. Apártate a las tinieblas. You know what? I'd serve him every day of my life until I went anyhow. ¿Sabe usted qué? Yo le serviría de todas maneras todos los días de mi vida hasta el fin. For I have received so much of his unmerited blessings. That is more than life to me. Porque yo he recibido tantas de sus bendiciones inmerecidas que él es más que la vida para mí. He's everything that I All that I am, all that I ever could hope to be, I have derived from His grace and mercy. Él es todo lo que yo soy, todo lo que yo jamás tengo esperanza de ser, todo lo he obtenido por su gracia y misericordia. I was wretched, miserable, poor, blind. Yo era un desventurado, miserable, pobre, ciego. But by grace He has healed me. And I am strong and healthy by the grace of God. Pero por la gracia, Él me ha sanado, y estoy fuerte y sano por la gracia de Dios. I have good eyesight. Tengo buena vista. I have eat, drink, have whatever I have need of. Tengo de comer, de beber, tengo todo cuanto tengo necesidad. He never promised to supply my wants, my needs. Él nunca prometió suplir mis deseos, sino mi necesidad. And if I am cast away at that day, and I know cannot see where I would be. Y si en aquel día yo fuere un desechado y conociera, yo no puedo ver cómo sería. But if I knew that I was wrong, and God has chose me to be wrong. Pero si yo supiera que estaba errado, y que fuere la elección de Dios que yo estuviera errado. I would want to stay wrong. And because that I want to do His will. Yo quisiera permanecer errado. Y eso por cuanto deseo cumplir su voluntad. Es que le amo a él a tal grado que quiero que se cumpla su voluntad. Ahora, eso es algo grande para decir, pero ojalá puedan recibirlo en la manera, en el espíritu en que lo dije. ¿Sí? I want to do His will. Ven, yo quiero hacer su voluntad. I asked him for something sometime, he said no. I just rejoice so much about that as the Kenneth, he said, yes. Hay veces cuando yo le pido algo a él, y él mueve la cabeza y dice no. Yo me regocijo igual como si me hubiera dicho sí. Because we always ought to ask, thy will be done. Porque siempre debemos pedir, sea hecha tu voluntad. His no's is just as, if that's his will, that's just, it's a whole lot better than his yes's, if it's his will to do it. Cuando él dice no, si esa es su voluntad, es mucho mejor que si nos hubiera dicho sí, si es su voluntad decir así. That's when you really love him. Amen. Eso es cuando uno en verdad le ama. Amén. I get to talk about him, I just can't stop. Me pongo a hablar de él y no puedo parar. Oh, he's so real. So real to me. Oh, él es tan real para mí. Friends, he's all that I am. All that I ever could be, all that I ever expect to be, is grounded in Christ Jesus, His Word. Amigos, Él es todo lo que yo soy, todo lo que espero ser, todo lo que espero ser, todo está fundado en Cristo Jesús, su palabra. I'm thankful tonight for the witness of the Holy Spirit. Estoy agradecido en esta noche por el testimonio del Espíritu Santo. For the message
I know it might, some might disagree with it, but as I have told you, I'm duty bound to a message. Por el mensaje. Yo sé que muchos quizás estén en desacuerdo, pero como les he dicho, yo estoy comprometido a un mensaje. A sign went forth, and God does not send a sign just to show that He's God. Salió una señal, y Dios no envía una señal solamente para mostrar que Él es Dios. A message, a voice, always follows the sign. Anyone knows that. Un mensaje, una voz, siempre sigue la señal. Cualquiera sabe eso. Jesus came with signs and wonders. Jesús vino con señales y maravillas. He was a great man when he was doing signs and wonders. Él fue un gran hombre cuando él estaba obrando señales y maravillas. But when he began to sit down and to begin to bring the message, I and my Father are one. Oh my. That was wrong to them. Pero cuando comenzó a sentarse y comenzó a traer el mensaje, yo y mi Padre uno somos. Oh, eso era errado para ellos. See, but the voice had to follow the sign. ¿Ven? Pero la voz tuvo que seguir la señal. Moses was given two signs, and each sign had a voice. That's right. A Moisés le fueron dadas dos señales, y cada uno tuvo una voz, correcto. I preached on it here some time ago somewhere, on the voice of the sign. Yo prediqué sobre eso aquí hace algún tiempo, en alguna parte, sobre la voz de la señal. It must have a voice to... La señal debe tener una voz. It's a changing. Always it's that way. If it isn't, then it didn't come from God. Es un cambio. Siempre es así. Si no es así, entonces no vino de Dios. If a man comes out with an odd, peculiar ministry that's found in the Bible to be the truth. Si un hombre sale con un ministerio raro y peculiar que es hallado en la Biblia, que es la verdad. And that man stays right in that same old denominational doctrine. Forget it. Y ese hombre se mantiene ahí mismo en esa doctrina denominacional, olvídese. Nothing to it. God don't do a thing like that. Eso no tiene nada. Dios no obra de esa manera. That thing, that's rotten manna that's got termites in it or wiggle tails or whatever you want to call it from 40, 50 years ago. Still trying to eat that old manna that fell way back years ago. Esa cosa, eso es maná podrido que tiene termitas o gusanos o como ustedes lo quieran llamar. Desde hace 40, 50 años, aún están tratando de comer ese maná viejo que cayó hace tantos años atrás. Y los hijos de Israel, cuando estaban en su jornada, maná nuevo caía cada noche. Right? You couldn't keep it over. Correcto, no se podía guardar para otro día. We don't live over some other age gone by. Nosotros no vivimos por una edad que ya ha pasado. We're eating new manna, fresh manna, out of heaven in our journey. As we go on. Estamos comiendo el maná nuevo, el maná fresco del cielo, en nuestra jornada mientras avanzamos. Let's bow our heads now. Ahora inclinemos nuestros rostros. Lord God, you are so real. Yes. Your presence. Señor Dios, tú eres tan real, tu presencia. I think of grace, Lord. We have just seen you do so many things. Yo pienso en gracia, Señor. Te hemos visto hacer tantas cosas. We've heard you speak with tongues, see you interpreted. Through your people. Te hemos oído hablar en lenguas. Te hemos visto interpretarlas por medio de tu pueblo. Oh, God, to see you heal the sick. Open up the eyes of the blind. Oh, Dios, al verte sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos. Make the lame to walk, the deaf to hear, the dumb to talk. Hacer que los cojos caminen, los sordos oigan, los mudos que hablen. What a great mighty God you are. Qué gran y poderoso Dios eres tú. And then to see that you promised this in the last days. Y luego ver que tú prometiste esto en los últimos días. Though we have many carnal impersonations, yet it only declares that there's a real God somewhere that really is true. Aunque tenemos muchas personificaciones carnales, sin embargo, eso solo ayuda a declarar que sí existe un verdadero Dios en alguna parte que verdaderamente es verdad. And I pray, Heavenly Father, tonight that we will become so God-conscious that we see that you're here. Yo ruego, Padre Celestial, en esta noche, que lleguemos a estar tan conscientes de Dios que podamos ver que estás aquí. And these people in the line, when they go through this line, y esta gente en esta línea, cuando ellos pasen por esta línea, Lord, we're doing this because that we made a promise to them. Señor, pues estamos haciendo esto porque les hicimos la promesa a ellos. And you said these signs shall follow them that believe. Y tú dijiste, estas señales seguirán a los que creyeren. Here's Minister Brothers standing here. Man that you have chosen before the foundation of the world.
to be what they are tonight. Aquí hay hermanos ministros parados, hombres que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo para que fueran lo que son en esta noche. You knew before there was a world that we would stand here tonight because you're infinite. Tú conocías antes que hubiese un mundo que estaríamos parados aquí en esta noche porque tú eres infinito. So we pray, Heavenly Father, tonight that as these sick people, crippled, blind, lame, cancer-ridden, whatever it might be, it passes through this line. Entonces rogamos, Padre Celestial, en esta noche que toda esta gente enferma, inválida, ciega, coja, con cáncer, lo que sea que tengan, cuando pasen por esta línea, may they realize that the very God that knows the secret of the heart will heal them if they'll just only accept it. Que puedan darse cuenta que el mismo Dios que conoce el secreto del corazón los sanará si solamente lo aceptan. Only look and understand. Que solo miren y entiendan. The man that looked upon the brass serpent just as a priest piece of brass, he never would be healed. Aquellos que miraron hacia la serpiente de bronce simplemente como un pedazo de bronce, tal persona nunca fue sana. Because he didn't have understanding of what it was. Por cuanto él no tenía entendimiento de lo que era. And today, Lord, the same. Y hoy, Señor, es lo mismo. If they look upon a gift to think of that might be able to help them, they don't have understanding. Si ellos miran hacia un don pensando que quizás les ayudará, no tienen entendimiento. It's only vindication of the presence of God that's here to heal. Es solamente una vindicación de la presencia de Dios que está aquí para sanar. Grant it, Father, may it be done in Jesus' name. Amen. Concédelo, Padre, que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. I want the little pianist, if she will, man or woman, whoever it might be. Yo quiero que el pianista, si puede venir, hombre o mujer, quien sea, to go over there and play this song. The great physician now is near, the sympathizing Jesus. If she will, wherever the pianist is. Que vaya y toque este himno, la tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Si lo hace, donde sea que esté el pianista. I remember one of my first healing services, Fort Wayne, Indiana. Ahora eso es. Me acuerdo de uno de mis primeros cultos de sanidad en Fort Wayne, Indiana. A little Amish girl sat and playing that piano. The great physician now is near, the sympathizing Jesus. Había una joven de religión Amish, estaba sentada tocando el piano. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. A little baby was brought to me on a platform. It was crippled. Me trajeron un niño a la plataforma y estaba lisiado. And while I was praying for that baby, it jumped out of my arms and ran down across the platform. Y mientras yo estaba orando por el niño, se me brincó de los brazos y comenzó a correr por la plataforma. The mother fainted, the grandmother threw up her handkerchief and began to cry. La mamá se desmayó, la abuela tiró su pañuelo al aire y comenzó a llorar. And this little Amish girl now, not knowing nothing about anything about Pentecostals, because she belonged to the Amish church, but she's playing. Y esta joven de religión Amish, no conociendo nada acerca de los pentecostales, porque ella pertenecía a la iglesia Amish, pero ella estaba tocando. Her long hair fell down. She raised in the spirit and began to sing in unknown tongues and with the harmony of that song. And then piano keys moved up and down, playing the great position. Now is near the sympathizing Jesus. Su cabello largo se le soltó. Ella se levantó en el espíritu y comenzó a cantar en lenguas desconocidas y con la misma armonía de ese himno. Y las teclas del piano siguieron moviéndose, tocando la tierna voz del Salvador. Nos habla conmovida. Amen. He's the same yesterday, today, and forever. Amén. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Let us pray now. Now let's everybody out there pray. Ahora oremos. Ahora todos ustedes allá oren. You people coming through the line, when we lay hands upon you, remember Jesus said if you'd believe it, you'd be well. You believe it? Ustedes que vienen por la línea, cuando impongamos nuestras manos sobre ustedes, recuerden, Jesús dijo, si lo creen, serán sanados. ¿Lo creen ustedes? Now let's all sing now. Ahora todos cantemos juntos. The great let's just close our eyes now as we sing. Hearts to change. Oh,
God move upon the people. Some, oh Jesus, let said Jesus, the great. As you walk through now. Ahora, mientras caminan por aquí, Él está aquí. Take my word, or you believe it yourself. He's here. Tomen mi palabra o créanlo por sí mismo. Él está aquí. Everybody in prayer out there now for the people. Todos ahora en oración por esta gente. Jesus. Sing it right with me. He speaks the living heart to cheer. Oh, Lord. Believe, raise your hand like this. I believe. Todos los que creen, levanten la mano así y digan, yo creo. Here sits a man sitting here. The reason I was talking, he's dying with cancer. He's on this crutch. Aquí está sentado un hombre. La razón por la que me extendí hablando, él se está muriendo de cáncer. Él está en esta muleta. There's no way in the world for a man to live outside of God. Fuera de Dios, no hay ninguna manera en todo el mundo para que ese hombre viva. He's got cancer all through the bowels, or he's going to die if it isn't for the mercy of God. Él tiene cáncer por todos los intestinos y él va a morir si no es por la misericordia de Dios. And I wish I could just word of encouragement to this man. Ojalá yo pudiera palabra de ánimo a este hombre. You know the doctors can do nothing for you now. You're beyond that. Usted sabe que ahora los médicos no pueden hacer nada por usted. Usted está más allá de eso. And you only got one chance, and that is in Christ. Y usted tiene una sola oportunidad, y ese es Cristo. ¿Ven? And brother, I'll die one day too. You'll have to go if Jesus tarries. Y hermano, usted, yo moriré algún día también. Usted tendrá que ir, si Jesús tarda. I've got to meet you over there. Stand there at the judgment bar. Y yo tengo que encontrarme con usted allá y pararnos juntos en el juicio. And this night, you know, like in television has picked up that every time we even move our finger or anything, it's on record. Every word we say is on record. Y en esta noche, usted sabe como en la televisión ha captado que cada vez que movemos el dedo, cualquier cosa, eso queda registrado. Toda palabra que decimos está registrada. Now, see, television has proven that. Ahora vean, la televisión ha probado eso. Now, television doesn't manufacture a picture. It only channels that wave into the television. Ahora, la televisión no produce esa imagen. Solamente canaliza la onda por la televisión. See, it doesn't make it. Ven, no la produce. There was television when Adam walked on earth. There was television when Moses came through the Red Sea. Había televisión cuando Adán caminaba sobre la tierra. Había televisión cuando Moisés atravesó el Mar Rojo. There's television when Elijah was on Mount Carmel. See? Había televisión cuando Elías estuvo sobre el Monte Carmelo, ¿ven? But they just now discovered it. See? Pero es que acaban de descubrirla, ¿ven? And now every move we make and every sound is playing a record that'll meet us at the judgment. Y ahora donde quiera que yo todo movimiento que hacemos, todo sonido, se está grabando en un disco con el cual nos enfrentaremos en el juicio. Every move we make has got to meet us there. Todo movimiento que hacemos nos enfrentará allá. I've got to answer for the words that I say to you as a minister. Y yo tengo que responder por las palabras que les digo a ustedes como ministro. I've got to do it. Because God will hold me responsible to it. Lo tengo que hacer por cuanto Dios me tiene responsable por eso. Now, if I could, I'd make you well. Of course, you just got a little time, if not for God. Ahora, si yo pudiera, yo lo sanaría, porque usted apenas tiene un poco de tiempo, si no fuera por Dios. Now, I've come down and prayed over you. All I know how to do. Ahora, yo bajé y oré por usted. Es todo lo que sabía hacer. Brother, anything in the world I could do for a man sitting there in that condition, I'd do it. Hermano, cualquier cosa en el mundo que yo pudiera hacer por un hombre sentado ahí en tal condición, yo lo hiciera. Let me ask you. See,
You are already healed because Jesus said you were. See? Y déjeme preguntarle, ¿ve? Usted ya está sano porque Jesús dijo que así era, ¿ve? By his stripes we were healed. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Now, if you can from the bottom of your heart accept that, you'll not die now, but you'll live. Ahora, si usted puede, desde lo profundo de su corazón, aceptar eso, usted no morirá ahora, sino que vivirá. Now see, now we know that television's coming through this room. Ahora vean, ahora sabemos que televisión está pasando aquí por este cuarto. We know that. We don't see it. We can't see it. Our eyes are not made. Our senses can't pick it up. Sabemos eso. No lo vemos. No lo podemos ver. Nuestros ojos no son hechos de tal forma. Nuestros sentidos no lo pueden captar. It takes a manufactured tube or whatever it is, crystal, to pick that up. Se necesita un aparato manufacturado o lo que es un cristal para captar eso. So is God present. We don't see, but we know He's here. Igualmente Dios está presente. No lo vemos, pero sabemos que está aquí. Jesus Christ is the same. Jesucristo es el mismo. Look, he just declared himself, how he makes himself. Miren, él se acaba de declarar cómo es que él se muestra. Now, as far as healing, if he is standing right here now, he could do no more for you. See, not another thing. Ahora, en cuanto a la sanidad, si él estuviera parado aquí presente, él no podría hacer más por usted, ¿ve? Ninguna cosa más. If the Son of God was standing right here, which he is, he's here. Si el Hijo de Dios estuviera parado aquí, lo cual está, él está aquí. But he couldn't do no more for you because he's already identified himself here. See? Pero él no podría hacer nada más por usted porque él ya se ha identificado aquí. ¿Ven? And he's here right now just the same to heal you and make you well. Y él está aquí ahora mismo igual para sanarlo y ponerlo bien. That little lady there told me, said, you asked the blessing and prophesied or something over that she'd have a baby sitting in that wheelchair, and she did. She had her baby. Y esa damita ahí me dijo, usted pidió una bendición y profetizó o algo sobre ella, que ella tuviera un niño sentada ahí en esa silla de ruedas. Y así fue. Y esa mujer tuvo el niño. Y ahora la damita está sentada aquí. Ahora ella tuvo una operación del bocio y la paralizó. Well, we just see so much of that things happen. Bueno, vemos tantas de esas cosas que suceden. A little sister, I know you're a genuine Christian. Ahora, hermanita, yo sé que usted es una genuina cristiana. Why God has let you sit there, I don't know. ¿Por qué Dios le ha dejado sentar ahí? Yo no sé. I believe maybe it's because that you have think you trying to have faith to get out of there. See? Yo creo que quizás pueda ser porque usted tiene fe. Usted quiere tener fe para salir de ahí, ¿ve? But now look, let's just not try to have it, let's just have it now. Pero ahora, vea, no intentemos tener fe, tengamos fe. We're just going to be there, that's all there is to it. It's going to start right now, we're going to get well. ¿Ve? Y simplemente va a estar ahí. Eso es todo. Eso va a comenzar ahora mismo y vamos a ser sanos. And you people out there in those chairs, whatever you are, just remember that Christ is present. Y ustedes que están en esas sillas, donde quiera que estén, solamente recuerden que Cristo está presente. Now you say, is there somebody, you see my picture is coming through? Oh yes. Ahora usted dice, ¿habrá alguien? ¿Ve usted mi fotografía que está pasando? Oh sí. Even the words of Jesus Christ that he spoke when he was here on earth is passing right through this room. It never dies. How many knows that scientifically? The truth. Aún las palabras de Jesucristo que él habló cuando él estuvo aquí en la tierra están pasando por este cuarto. Eso nunca muere. ¿Cuántos saben que eso es científicamente la verdad? Well, what is it? Then the Spirit picks up that word that's been written and makes it manifest. Oh, glory! Bueno, ¿qué es? Entonces el Espíritu capta esa palabra que ha sido escrita y la manifiesta. Oh, gloria. He's here. He's right here now. The Lord. Él está aquí. Él está aquí ahora mismo. El Señor. We have seen so much. He's done so much that we just kind of, you know, just kind of stumble over. Nosotros hemos visto tanto. Él ha hecho tanto hasta que simplemente, usted sabe, tropezamos con eso. If we would realize, not this some mythical, some theological term. Si podemos darnos cuenta, no es simplemente una cosa mística, algún término teológico. But the evidence that he promised he would show himself in this day, here he's declaring it right here before us right now. Sino la evidencia que él prometió que él se mostraría en este día. Aquí él se está declarando
aquí ante nosotros ahora mismo. What a wonderful thing. Isn't that wonderful? ¿Qué cosa más maravillosa? ¿No es maravilloso? Now you believe. Will you believe it? Ahora crea usted. ¿Lo creerá? Believe you're not going to die. You're going to live. And you're going to honor God. You're going to honor God. Crea que no va a morir. Va a vivir y va a honrar a Dios. Va a honrar a Dios. Have you ever been baptized? You're a Christian, are you? You're a Christian. ¿Ha sido bautizado? ¿Es usted cristiano? ¿Lo es? Es cristiano. Well, you want to live for the honor of God. Then go live, my brother. In the name of Jesus Christ, live. Bien. ¿Usted desea vivir para la honra de Dios? Entonces vaya, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. ¡Viva! And sister, you want to walk for the glory of God and take care of your baby. Then walk, sister, in the name of Jesus Christ. Y hermana, ¿usted quiere caminar para la gloria de Dios y cuidar su niño? Entonces camine, hermana, en el nombre de Jesucristo. You, every one of you, do the same in the name of Jesus Christ. Ustedes, todos ustedes, hagan lo mismo en el nombre de Jesucristo. Don't forget this Westward Hall Motel here tonight. No se olviden de este motel Westward Hall aquí esta noche. The presence of God identified here. La presencia de Dios se ha identificado aquí. He's no respecter of person. Él no tiene acepción de personas. He only wants you to believe. Él solo quiere que usted crea. Do you believe him now? ¿Le creen ustedes ahora? Amen. God bless you. Amén. Dios les bendiga. Let us bow our heads now. Inclinemos nuestros rostros ahora. I don't know who they've chosen to dismiss. No sé a quién han escogido para despedirnos. Brother, Moshegan, here, come right here, brother. He's going to dismiss in prayer. God bless you. Aquí el hermano Moshegan. Venga aquí, hermano. Él nos va a despedir en oración. Dios les bendiga.